abajo en la pista, la bestia también. Caliento motores con prisa, se duda mi ser. Siento un trabajo en la pista, la bestia también. Caliento motores con prisa, se duda mi ser. Torque y poder dentro de mi ser. Pero sin miedo no pienso en perder. Pero sin miedo nunca miro atrás. No existe rival que me pueda ganar. Siente el desgarro en tu piel, porque el polvo morderá. Torque y poder dentro de mi ser. Torque y poder. Torque y poder. Eres un poderoso, sobre la fuerza, sobre el terreno,
We'll be right back.
¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Este es un programa más de Really Metal Show. Primera vez en nuestra trayectoria de programa que tenemos dos shows en una semana. Así que, señores, vea cómo está. Está bueno el negocio, como dicen por ahí, ¿no? Ah, está bueno. En esta noche tenemos una banda con larga trayectoria musical de aquí mismo también, de Guayaquil, Wild Sex, señores. Heavy metal para ustedes. Desde hace mucho tiempo atrás, también está catalogada como la banda de, que comenzaron, pues casi, ¿no? Aquí en el movimiento guayaquileño, podría decirse. Claro, ya los músicos que estamos son trayectoria total, ¿no? Trayectoria total. Bueno, aquí lo tenemos a Lucho, a Luisín y acá a mi pana Bairo. Ahí está. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Saludan empezamos, aquí a sus empezamos. Oyentes. ¿Qué tal? Buenas noches. Te saluda Lucho Rivera. Saludos, compadre. No se pongan malcriados. Espérate, bueno, no hay que beber. Para que la voz fluya. Saludos. Saludos a todos los que están escuchando y viendo este programa. Bienvenidos. Bueno, los otros integrantes de la banda aún están en otros menesteres, pero se podrían por estar acá. De alguna u otra forma, hemos venido a conversar un poco, a contarles sobre lo que hemos estado haciendo, lo que vamos a hacer y. Bueno, que empiece, que se desarrolle el programa. Bueno, vamos a comenzar con nuestros clásicos. Ahí está, Gráficas Padilla. Todavía tenemos sponsors, señores. Nadie todavía se ha bajado de la camioneta. Ahí tenemos Gráficas Padilla Digital Express, 098-148-9428. Ya sabes, camisetas sublimadas, banderas sublimadas, todo lo que es logotipos, lo que es sellos, pines, destapadores, todo este tipo de cosas. Pues no, Digital Express. Ya sabes, Gráficas Padilla. Aquí con mi pana Gráficas Padilla, hasta la bandera de tu banda. Ya el precio es módico también para las bandas. Ya haces tu banda el tamaño que tú quieras, eliges con él y listo. Chévere, con Gráficas Padilla. Acá nuestros amigos de Sinestesia, recomendada sala de ensayo aquí en la ciudad de Guayaquil. Una sala amplia con equipos nuevos, equipos buenos. Y con una atención personalizada. Pues nuestro queda en Bellavista, Diagonal Altía. Tenemos de lunes a viernes. Y ahí están los teléfonos de las reservas. Y un saludo también para nuestros amigos de Brutalidad Total. Producciones y distribuciones. Ahí está nuestro pana José Franco que nos está viendo ahorita. Ya pronto vamos a tener la agenda. Pila José la agenda que quiere la agenda. La gente quiere agenda. Ahí es. Ya saben dónde está ubicado, Avenida del Ejército 1014 y Aguirre, 093-3343-182. Y dirigente, mi agenda, dirigente. Ya sabe, dirigente, las agendas. Va a haber dos tipos, las normales de Rock Ediciones y las personalizadas que vienen con los logos de las bandas. A ver, cualquiera dirigente. Bueno, ahí están todavía nuestros amigos que nos están colaborando aquí también para lo que ya vamos a tener nuevos sponsors. Les cuento ya lo que se viene ya al final, lo que es el programa del año, porque vamos a celebrar un año de salir a en vivo y para ya el 2020 venimos recargados con nuevas energías. Bueno, señores, para comenzar, cuéntenos cómo inició Wild Sets, por qué el nombre y en qué año fue que ya salió definitivamente. Y si que al comienzo siempre fue heavy metal o fue una transición, ¿cómo fue el asunto? Bueno, Wild Sex se inició en el 2004. Fuimos fundadores, bueno, actualmente fundador único que queda es Daniel Arenas, el bajista. Nos conformamos entre Paolo Monroy y Daniel Arenas, Jefferson, Cachorro y Carlucci de persona. Comenzamos con Black Metal. ¿Con Black Metal? Glam. Ah, ya. No éramos tan malos. Entonces entramos a Glam. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo que no soy mucho entendido en la materia. Yo veía lo que salía ahí medio en el TV en esas épocas, los 90 y todo eso. ¿Cuál puede ser la diferencia entre el Glam y el Heavy? ¿Qué tiene? Dependiendo, o sea, el glam, tú lo pero todos los estilos disfrutas, pero el glam es mucho más vistoso en el aspecto de glamour, vestimenta, pintura, su cabello, su música, los un poco más loco, sus accesorios, sus letras más
sexistas, cosas así, claro, accesorios, cosas así. Entonces, el heavy metal es más cañón. Es más cañón. Más riff, más metalero que tú puedas haber. Entonces, lo que es glam podría ser los fundadores, por decirlo yo, multicrew. No, fundadores, porque... Multicrew, por ejemplo. Bueno, no, pues estamos hablando de glam, pero ¿cuántas bandas? Antes de multicrew. Petri Boy Floyd. Más viejos. Mira, es bueno saber porque mucho público que nosotros nos ve en el programa son público joven. Claro, chica, está... De Bowie, entonces esto también pertenece desde ahí a ese grupo. Comenzaron con sus vestimentas, sus cosas así, y de ahí vino el maquillaje, las gafas esas de punta. Comenzaron a hacerlo. Salieron bandas como, tú dijiste, Motley Crue, Poison, que son bandas que lanzaron, pero de ahí son más icónicas, claro. Pero hay sin fin de bandas en la época de los 80 que salieron. Pues te repito, Petri Boy Floyd está. Slaughter, o sea, es hermano, hay cualquier cantidad. Bueno, entonces Wild Set comenzó en 2004 haciendo glam. Exacto, comenzamos así. Y de ahí comenzamos tocando en diferentes conciertos, viajábamos mucho, íbamos para un lado, para otro, hasta que en el 2008, si más no recuerdo, decidimos dejar la banda. Cada uno tomó su por su lado. Paolo formó Metal Kill, la cual yo con Arena comenzamos a darle forma nuevo en el 2009. Fue una separación de un año nomás. De ahí fue que entró Fernando Moreno, o sea que Fernando participó en Abraxa, Dogma Pagano, diferentes bandas, y le propuse la que venga para acá y comenzamos. De ahí entró... Bueno, con Fernando hay una anécdota muy, muy interesante, ¿no? De cómo se conoció con la banda. Cuando yo entré ya estaba, ¿no? Pero... forma en cómo llegó Fernando a Wild Sex, una forma bien cómica, o sea, y si tú preguntas o te interesa ver, escuchar lo que, cómo Fernando se ha desarrollado como músico, casi tiene ese mismo apego con las bandas. Cuando el día llega, chévere, se planta en el micrófono y ahí y se no queda. Lo afloja. Fernando... Medio Yulisa. ¡École! Así mismo, se prende. Se prende. Chúpalo. Saludos por el pana Fernando. Que ahorita está trabajando. Camellando. Ya lo vamos a ver muy pronto a Fernando en escena. Para adelantarles que a remate del año, Wild Set tiene dos presentaciones. Así que pilas, muchachos. Sí, entonces de ahí comenzamos y seguimos dando heavy metal. Entonces comenzamos, me acuerdo que el primer tema que lanzamos, bueno, espera, fue un concierto que teníamos un vocalista. Eso estaba Mario Morán, antes de Fernando, que es el vocalista de Reencarnación. Entonces, hicimos algo, comenzamos a tocar, pero bueno, cada uno tenía su banda, siguió allá, y yo le dije a Fernando, ven para acá, y fue un concierto en Sauces 3, en el 2010, 2009, no recuerdo bien. Entonces, hicimos todos covers, me acuerdo que tocamos White Riot, un poco de notas así. Y de ahí, después de eso, el siguiente ensayo, Fernando y yo plasmamos y comenzamos a hacer las guitarras con creo que estaba Andy también, y comenzamos a hacer Pecho Amarillo. Fue el primer tema que lanzamos con Wild Sex, con Fernando Moreno, con Daniel Arenas y Isaac, creo que era la batería, y no me recuerdo el otro personaje. Eso ya es heavy metal. Ya heavy metal la lanzamos. Entonces comenzamos con Pecho Amarillo. Ese fue el primer tema que comenzamos a crear. El tema favorito de mi pana, el Cholo Víctor. Nunca se lo pierde, el Pecho Amarillo, el maestro está ahí. Es cañero, es como debe claro, ser. Claro, claro, como debe ser. Cañón. Bueno, entonces, yo lo que he visto de la banda es que, por ejemplo, Pecho Amarillo se trata del trago. La otra canción, Chongo. Del Chongo. No sé, ¿cómo que te hago una iglesia? Las otras canciones también tienen esos temas así profundos de... Las letras son muy profundas, románticas, de vivencias que ha pasado Fernando, porque todas las letras son de Fernando. Man, nadie mete un dedo, creo que Fernando. Aquí nosotros que hemos creado la música total. Pero Fernando es el mentalizador y creador de letras total. Quien las pone, nosotros las creamos. Son vivencias, son básicamente y son vivencias de él. Hablamos de él. O sea, toda canción, por más jocosa que la escuches,
son cosas de pasado. Pero tenemos Pecho Amarillo. Este aquí, Emmanuel La Consoledad. ¿Qué tú crees que puede pasar? Chuch. Eso es cuando un hombre triste, solo en su cuarto, o sea, se encuentra con la furia por dentro. ¿Y qué quiere? Botar todo. Qué creativo, Fernando, la verdad es que. Violento. Bueno, imposible. Creo que es un tema que a mucha gente le gusta. Es un tema, una balada heavy que hicimos. En lo personal, es una de mis favoritas. Tenemos La Puerta Negra. Esa ni me preguntes porque esa sí es la más maldita. Esa es la más maldita que pasó Fernando. Chucha. La Puerta Negra. Chucha, solamente puedo decir, son pelas con antenas. Nada. Ves, hijo de puta. Ya, Roba Burro, que tú ya sabes. Telebasura, maestro creador de ese tema. Los riffs, la guitarra. Tenemos Mamerto Mamarracho, que es una canción que también se ha hecho en cuenta. En todos los conciertos siempre nos lo pide Mamerto Mamarracho, porque es una canción que dirigido a esos organizadores que siempre te quiere ver la cara de pendejo, que a los grupos, que porque tú tocas para, tú tienes que tocar y no te reconocen ni siquiera ni el agua, no te dan nada, o sea, no es tanto que te den, sino que por lo menos te sientas tú como músico que tu trabajo vale la pena, hermano. Respaldado. Puta, hermano, ¿quién no quiere eso? Bueno, es dedicado a todos los organizadores, pero hay un man que se la tomó en serio y ya sabes. Del rey. Y Chongo. Es una canción muy romántica. Yulis. Espérate, y no te creas que va. Ya te apuesto que Fernando ya tiene craneado para eso. Yo te lo apuesto, si ya está el Chúpalo, también ya lo hizo. Ya hizo Chúpalo. Ya está. Bueno, señores. Mamá está preso también. Bueno, señores, mamá está preso, tío. Entonces el año definitivo de inicio de la banda, 2004. Entonces, vean, dato de vital importancia, porque tenemos dos CDs que vamos a regalar. Vamos más adelante a hablar sobre las producciones que tiene la banda, de lo que material que ha sacado y lo que está por venir. Y tenemos ahorita dos. Este se llama Wild Set mismo, homónimo de la banda. Wild Set mismo. Entonces tenemos dos CDs. Recuerden que el día viernes en Estragos From the Hell vamos a estar entregando los premios de lo que son los discos de Amnesia y los que sean los ganadores de esta noche. Entonces, si no se lo pueden entregar ahí, coordinamos después cualquier otra entrega. Pero vamos a estar con eso pendiente. Entonces ahorita vamos a ver el primer video de la banda. Este, como estábamos comentando, que dice Mamerto Mamarracho. Les cuento algo sobre lo que ustedes estaban opinando de lo que es el organizador. Lamentablemente, por lo menos aquí en la ciudad, se ha caído en un hueco de que el organizador se abasa de lo que le pueda resultar el negocio y con eso te quiere tratar a la banda. Así es. Entonces eso como que está fuera de lugar, porque si tú quieres hacer una inversión, porque al final es un negocio, tú quieres hacer una inversión, te vaya bien o te vaya mal, tienes que asumir el riesgo y dar lo que has ofrecido. Digamos, anda, yo te ofrezco un par de taxis y una media Javi. Claro. O sea, no es que tampoco es la chupa del año, pues, sabemos, ¿no? Cómo se, pero tampoco es que voy ni siquiera el agua, pues no. Entonces, nosotros hemos tenido creo que Experiencias de varios, exacto. Y yo creo que en lo personal, los organizadores son mis amigos. Ellos me dicen, Lucho, mira, para la banda tengo esto, tengo otro. Y a mí me han cumplido. O sea, nosotros nos sentimos, creo, muy contentos. Yo, como podría ser en este momento líder, yo me siento muy contento porque te puedo nombrar un sinfín de organizadores. Todos han cumplido. Sí, sí. Bueno, antes que llegaron los momentos que llegaron los muchachos, que llegaron más temprano, antes de iniciar el programa, yo les conté la anécdota que en el 2018 yo los vi tocar en el Orión Fest de celebración de ese año, en Ambato. Entonces yo me pegué el viaje por cuestiones de negocio y ahí supe que había el concierto, entonces me tiré para allá y fue la primera vez, les cuento, que yo vi Wild Set completo. Porque siempre que he asistido a alguna tocada, veo dos últimos temas, el último tema, de las pocas casi veces, pues no, que he podido asistir. Pero esa vez fue mi primera vez que vi completo Wild Set. Bueno, vamos con el video de Mamerto Mamarracho.
Al regreso nos van a comentar un poquito sobre el video. Y antes de eso vamos a ver los saludos de la gente que están conectadísima. Yo veo que están en Dale y Dale. Harto fan, Wild Sets. Entonces vamos con el video. Oh,
la llama nacida en la oscuridad. Deseos ardientes de pervertidas mentes. Somos el renacer y la esperanza. La rebelión del desertor, levántate, arde y pelea. Corre, mata y conquista. Esta victoria es nuestra. El oro sangra y guila. Hoy se escupe el caos. En esta tierra desierta caemos en el delirio de la esperanza muerta. Por años nos rompieron toda inocencia robada. Miles de niños hambrientos siendo. Bueno, señores, ahí estuvo la canción. Vea usted, Mamerto Mamarracho. Bueno, por algo ha de ser. Bueno, vamos a leer los saludos que tenemos aquí. La gente presente. Dice por acá, comenzamos. Dice nuestro pana Alejandro Sarmiento Caballero. Dice, dos programas a la semana. Y eso que se vino el tercero, Alejandrito. Tiene falta, triple. Aquí está la gente que está viendo. José Franco Calisto nos dice, saludos muchachos. Douglas Juan Guamanquispe dice, saludos brothers. Que la gente está viendo. Chico Niño, saludos. Ronald Pila con el disco. Ya saben muchachos, mañana lo que es los discos de anexia, los ganadores. Y los ganadores de esta noche de los discos de Wild Set. Vea, fresquecito, con la marca, hecho en Ecuador. Por acá tenemos, y Julito dice, no todo que hay falta Fernando, más conocido como Chúpalo. Ya está creando la nueva canción, Pila Abuelito. Rolando Lindro, un muchacho que tiene una banda que se llama Orme, personal de la nueva ola, podría decirse, pues no. Hermano, pues no le subimos a hacer el saludo. Chico Niño, aguante Walcel, los escucho de mi época del colegio. Ahí está Chico Niño. Acá está Polito Zambrano, el programa más chévere, dice. Víctor, doctor, me dice, ¿cuál es ese organizador? Ah, ya, eso es lo que antes estaba comentando. Nuestro pana David Muñoz Beltrán es un gran amigo, que él es consumidor netamente al producto ecuatoriano. ¿Sale alguna cosa? El man, el Santo Domingo. ¿Sale alguna nota? El man, de una, te hace sin ver. Lo saca sin ver. De una, el man apoya 100%. Bueno, aquí el comentario que nos hacía el doctor Molita dice, actualmente hay varias tocadas, a tal punto de dos por un día. Esto es bacán, hay mucho movimiento últimamente, hasta para elegir. A nuestro pana, Boquilla Camilo Vaquero. Mentirosillo. Mentirosillo, number one. Yo te dije. Acá mi pana José Padilla, saludos a todo el personal. Saludos. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue la creación de este video, cómo fue del Mamerto. ¿Cómo es que? Mamerto Mamarracho. Mamerto Mamarracho. Antes que nada, un saludo para José Franco. Dirigente, pila con esa agenda. Yo quiero de Hello Kitty, pila. A ver, este... La papalina. Lo que era de Mamerto Mamarracho fue una inspiración netamente de Fernando Moreno. Letras, que él se inspiró, me imagino, de algún organizador en especial. Que Hay rumores. Claro, hay rumores, pero... Yo sé que Don Burro le ganó. Gracias, Don Burro le ganó, tuvo más votos que el man. Adentro están las letras de las canciones. Sí, exacto. Ahí está, para que no te saque la duda. ¿Quién es que adquiere el disco o ¿Cómo puede hacer la gente para conseguir el disco? ¿La fanpage? En la banda, meterse, claro, en el Facebook de la banda pueden comunicarse con el personal y decirle que si quieren un disco. Creo que, no sé si José Franco tenga, no sé si Pablo Monroy también tenga, y también... no recuerdo quién más. Marcelo, creo que Marcelo también tiene. Ayer pasé por el malecón y todo está remodeladísimo. Paolo lo tiene. Tengo que ir a ver. En cuatro vidrios lo tiene a Paolo. Tengo que ir a ver. Remodeladísimo. No he ido desde que me fui. Bueno, yo tuve que salir del país. Estoy viviendo en otro país. Estoy acá visitando a los amigos, a los conciertos. Entonces, ahora, otra cosa. El sábado 14 tocamos en el Benéfico. Vamos a estar ahí. Muchas bandas. ¿Me puedes ayudar? ¿Tienes un flyer de la banda? Aguante. Sí, sí, a ver, espérense. Camisas. Un ratito. Aquí está. Bueno, vamos a pasar. Mira, tenemos a No Toque en Profecía, Grosso, Igor, Metal Brain, Los Dementes, Veneral y Darkside. Bandas
clásicas pero legendarias y bandas nuevas que tienen que aprovechar y darle respaldo y apoyo. Ese sábado vamos a estar, vayan desde temprano, creo que empieza de las 3 de la tarde, estoy viendo aquí. Ojo, se va a empezar temprano, para que metas mano y vaciles desde temprano. Se tiene, el apoyo es de algo juguetes que valgan $5. Nuevo en adelante, claro. Claro, pues no vas a dar una muñeca sin cabeza. Tienes que apoyar. Mira que es para un fin benéfico. Apoya a la gente, da la mano. Voy a ese día voy a tocar yo. Va a tocar el otro guitarrista también, ¿no? Sí, sí. Va a tocar Alex. Vamos a estar toda la banda juntos. Pero le recordamos a la gente que es un juguete para niños. Así es. No es que con todos los juguetes, como no, dicen. No, chicos. Es un juguete que valga más o menos, tenga un valor de $5. Llévelo, apóyenlo. 5 para arriba. O sea, claro, 5 para arriba. Si tú quieres un juguete de a gamba, belleza. Bienvenido sea. Pero, claro, o sea, apoyemos ahí y demos la mano. Vea, hagámonos ver que como rockeros estamos presentes. Chévere, muchachos. Bueno, y cuéntanos, Byron, un poquito sobre el video que acabamos de ver. ¿Cómo fue la realización? Los conciertos que estaban ahí, dónde fueron. Bueno, generalmente como pasa en la mayoría de los videos de la banda, son en vivo. Todavía no hemos planificado el video en sí, ya con clip, la producción y todo súper chévere, pero sí, en eso estamos, porque como tú lo mencionabas, eso se necesita una inversión más o menos. Claro, toda banda, toda banda siempre invierte en el disco. Pero es bueno, oye, en estas alturas ya el internet, las redes, no solamente bueno ni provechoso, creo que es necesario. Sí, es como en nuestra época tener un material grabado, ahorita yo creo que es que tener audiovisual. En esa época, entonces cada vez que hay un evento generalmente viene acompañado de alguien que se encarga de esto del audio, del video, generalmente, porque ya nosotros siempre nos enfrascamos en la parte musical, siempre. Hemos tratado de que cada show sea diferente, tratar de brindarles algo nuevo en cada presentación, tratar de las pirotecnias y estas cosas que siempre tratamos de hacer para que el show sea vistoso, pues no, de eso se trata, pues de brindarle un buen show a las personas y que ellos se enganchen con esto, que también su apoyo es nuestra fuerza igual para seguir haciendo de esto, de lo que nos gusta, ¿no? Pero si a eso también le sumamos que la gente lo apoya, sería increíble, ¿no? Entonces casi cada los videos de Wild Sex siempre tienen ese factor común de que hay un concierto, entonces se contrata a alguien o hay alguien ahí organizando eso, el evento, y pa, de una, vamos, hagamos. Se amarra. O sea, siempre, casi siempre es espontáneo. Todavía no estamos en eso, pero... Hasta inclusive te cuento algo, que estos teléfonos de ahora, no sé, pero tienen una muy buena resolución de cámara, sí. Ahorita tienen una muy buena capacidad, que puedes hacer muy buenas cosas y puede decirse caseramente. Hasta incluso los micrófonos tienen, no sé si que sea un compresor, pero con los celulares antiguos tú te andabas muy cerca de los parlantes, comenzabas a hacerte distorsión y te chillaba. Pero ahora no, como que se aguanta un poquito. Y yo he hecho las pruebas y efectivo. Sí, sí, sí. Bueno, no hay nada comparado con un sonido interno grabado, pero es algo aceptable, pues, ¿no? Lo importante es que las bandas se muevan, hagan que su trabajo se visualice, para que así el público ya lo conozca y que sean permanentes. Las bandas sigan, porque yo he escuchado y he visto muchas bandas nuevas que escogen y van con todo, hermano. Yo he visto que hasta graban discos y un momento u otro se pierden, se acabaron. Yo no sé si será promoción del momento, que vamos a tocar, tocas eso, esto. La euforia y los muchachos y no. Y he visto músicos buenos. Yo era de las personas, bueno, soy, que iba a los conciertos temprano, me instalaba a verlos, me quedaba verlos, y yo quedaba, puta madre, estos pelados no mueven, pero de un momento a otro se desaparecen, pues serán de mujer, serán de marido, serán de, qué sé yo, tanta vaina. Como habíamos comentado, la criptonita del rockero. O sea, yo no sé qué les ocurre, tanta vaina, pero las bandas deberían ser más constantes en todo esto. En moverse en las redes sociales, en moverse con video, con disco. Un disco
es tan difícil grabarlo, pero tan difícil, costoso. Es complicado, tiempo. Es costoso, tiempo, porque hay que organizar el tiempo de todas las personas involucradas. Para este disco, creo que íbamos el del estudio nos dio la facilidad de ir casi a las 12 de la noche. Así es. Justamente tú salías del trabajo. Salíamos del trabajo directamente allá. Y él nos daba muchas facilidades en cuanto sabes que no traigas nada, solo ven tú. Y a esa hora cogía, nos armábamos y ahí nos íbamos de largo, él con una súper buena disposición. Pero sí, o sea, era algo de que teníamos que aprovechar, obviamente, después de la hora laboral y todo eso. Entonces, imagínate estar en un grupo de una o dos personas, complicado, ¿no? Y ahora claro, una banda de cinco personas, hasta mismo ensayar, pues. Exacto, hasta para ensayar es complicado. Y sin contar que mientras estás grabando se te viene en ese rato una idea bacana. Claro, va de nuevo. La quieres plasmar, como que va de nuevo. Con suerte, pero, contigo. Sí, sí. Tú sabes cómo es la situación. Tú estás en grupos y manejas y te das cuenta lo difícil que es. Pero hay que ser constante. Mira, qué orgullo. Desde donde yo estaba, en Nueva York, ver a Profecía, abriendo Slayer. Claro. O sea, yo me sentí extremadamente orgulloso, macho. O sea, chucha, a ver. Yo los vi, pero cuando era pelado, desde pelado, no seguía, en los 90. Lo seguía y después compartía tarimas, las espanas, toda la nota. Y verlos desde, ahora sí, desde otra perspectiva. Ahora como público, estando lejos, yo me sentía muy orgulloso. Claro, sí, sí tuvimos esa apreciación cuando después fue aquí el concierto de los 4 de los 90. Que... Fantástico, sí, eso fue sí, algo pero increíble. Sí, muy bacán, muy bacán. Yo traté de casi grabar todo, pero... No, un pedazo se... Felicitaciones, José, por esa iniciativa. En el YouTube de la página, ahí está grabado casi todo lo... Yo tengo que verlo, porque yo vi partes, no lo pude ver completo. Entonces, ahí está en una cámara así a ella y para que veas todo. Mira, eso es algo que los cuales, vuelvo y repito, a las bandas nuevas tienen que darse cuenta, iniciarse, ver y seguir. No desmayar, no dejarse, porque van a venir un millón de piedras en el camino. No, si se críticas, primera, críticas le van a venir, toca feo. Esa banda es así, y las críticas vienen de tus mismos panas. Pueden ser críticas buenas como otros, por envidia o cizaña. Hay que reconocer que igual hay muchas bandas que van a los eventos y en realidad muchas veces vayan a criticar y todas esas cosas. O sea, de todo hay, como tú decías. Las tres categorías que tienes de rockero, pues el que va, el que lo disfruta, el que no lo disfruta y el que lo critica. Exactamente. Entonces eso siempre va a haber, o sea, lo bueno acá es que tú igual vas a salir, si sales adelante pues le das en la boca a todo el mundo, y más que nada, haces lo que te gusta, y si la gente te apoya y te sigue, pues bienvenido sea, pero no es algo fácil, o sea, es mantenerte, o sea, la creación y todo es chévere, pero mantenerte es lo complicado. Y te cuento que aparte, más de las críticas, es envidia. Claro, de todos, sí. ¿No? Pues lo vamos a hacer más general como crítica, ¿no? Ahí bueno, se ya, de también, todo. Generalizando. Te das cuenta de que es lo que quién es y quién no es. Generalizando, pues no. Ah, claro. Sí, y otros comentarios decían que por qué la gente no va a los conciertos, porque todo el mundo es de hecho músico. Esa es otra. Esa es nueva. Esa es otra, hermano. Esa es otra historia que todo me hecho visto, músico. Me he visto un pocotón de cosas que... Hay peladas que, bueno, te repito, por emoción del momento. Tengo un pana que tiene una banda que yo cuando comencé Wild Sex lo escuché. El man era y sigue siendo metiéndole, yo voy a meter mi banda, pero ya tiene más de 15 años y sigue, mi banda, siempre vive cambiando de peladito para meter su banda y no le da. Y al final sigue lo mismo. Lo he visto ensayando y de ahí no pasa. Lo veo en carteles y nunca toca. ¿Ves, hijo de puta? Hermano, yo hasta le dije. Hazle un favor, hermano, ya no te pongas ahí, si realmente no lo estás tomando en serio, si realmente esto aquí no ve o no los quieren tomar en serio, mejor asiste como público, pero no hagas perder al organizador así y darle coraje, porque el organizador está preocupado porque vaya la banda, oye, ¿vas a tocar? No puedo porque este man, estos manes me fallaron, esto. No, hermano, ya no estamos para esas condiciones. Sí, eso como que es un poquito difícil en la situación. Pero asimismo hay que destacar que también hay bandas que están
todavía metiéndole caña, con un ejemplo de Wild Set, de Metal Kilo, que es Profecía, sí, y todas esas cañas, esas bandas que comenzaron en los 90 y que en esas épocas, cuando nosotros éramos unos muchachitos de colegio, asistía a los conciertos en la tarde, señores. Así para es. Todo ese público nuevo que piensa que todo es noche bar. En la tarde. ¿Te acuerdas de los conciertos en el Taller Mundial? En el Taller Mundial, era en el allá, Sommelier en el Guaya, Sonic, en la Garzota, ¿no? En la Garzota también. En el River Oeste. El River era, cuando también era acá en los primeritos que eran. En el Skate Park también. En el Skate Park, o sea, en el Mirador. En la tarde, hermano. Era 4 de la tarde y empezaba. Ya estaba sonando. Y ya estábamos sonando. Y era un lleno. Era lleno, yo recuerdo eso que era, ya estaba todo lleno. Pero ahora, oye, yo entiendo a los organizadores que no pueden iniciar un concierto porque la gente se queda afuera y tienen la plata, porque y tienen el dinero para entrarlo. Lo que pasa es que ya están acostumbrados a quedarse afuera y no entrar a escuchar a la primera banda. Oye, apóyala, porque esa banda. Todo en su momento. Tocamos a... Claro, todos los... Abrimos, todos los abrimos. El chiclero. Yo recuerdo... Byron, no me vas a mentir. Byron, creo... Tú también iniciaste igual que yo. Byron y yo iniciamos en una banda muy conocida. Aquí en Guayaquil. Yo era 90, tú en el 2000. ¿Verdad? Iniciamos. Esa banda, yo cuando yo entré a esa banda, ya tenía su trayectoria. Y tiene su trayectoria grandísima. Aquí en el medio. Pero, y nosotros... Pues en mi caso, me tocó... dura a que Wild Set comience. Me acuerdo tanto del primer concierto de nosotros, que es como que hubiera estado en concierto en los 90, lleno. Full. Estaba lleno. ¿Y estaba... les tocaba abrir, no? No, fue que fuimos como la cuarta banda, creo que así. Pero tuvimos el dato de hacer eso. Araña. ¿Qué le hablas eso? Araña, estamos en el programa. Ya, espérate el corte, Pechucha, espérate el corte, ya, 5 minutos. Ya, entonces, son cosas que se pasan y se viven, o sea, tuvimos la dicha y eso es lo que todavía queremos. Yo soy de las personas que al público tenemos que fomentarla, que vaya, concierto, que haga un organizador, otro organizador, así no estén bien, no tengan muchas veces, a veces los organizadores se matan, se sacan la cabeza por organizarlo para que la gente disfrute. ¿Sabes qué? Yo que es un esfuerzo de parte y parte. Organizador, claro, y de banda. Yo nunca veo que el organizador se haga el concierto para lucrarse. Porque aquí, lucrarse en este medio es imposible, hermano. Imposible. Si todavía, creo yo que todavía hay gente que, si la entrada cuesta quina, oye, tengo 2 latas, dame chance. ¿Tú crees que es justo? ¿Tú crees que al organizador le dicen, oye, el sonido. Tengo 20 latas apoyando. ¿Tú crees que le dicen, no, pues te mandan a la casa de la... ¿Sí o no? Y el sonido hay que adelantarlo. Y tiene que adelantarlo y decirle, ¿sabes el local, para dejarlo pagado. Yo estoy hasta tal hora nomás. Chao, pero. Ahí te cuesta más. Suena o no suena y ahí te cuesta más. Hablo por organizador. Ahora nosotros como banda tenemos que moverla. Y por eso le digo a los muchachos nuevos, no desmayen, no dejen, sigan adelante. Cuesta. Puta madre. No se achicopalen cuando le digan tienes que abrir un concierto. O sea, güey, oiga, no esperen. Esa es otra cosa. Oye, hermano, yo veo cómo hacen. Oye, ¿sabes qué? Dile que nos metan segundo, tercero. O ¿sabes qué? Dile que el baterista se acalabró el dedo o alguna cuestión de esa. O sea, son cosas, hermano, que pasan. Duro. Son cosas que pasan. Chucha, ¿no? Ya está cerrado. Muy tarde. Primera vez en el programa de Relief Metal Show que nos vienen a interrumpir, en vivo. Pila ese pecho amarillo de una. Es que estaba poniendo el partido, pues. Ya mismo comentamos. Bueno, ahorita vamos a ver el segundo video. Al regreso. Seguimos con los comentarios, que la gente se ha encendido con los comentarios sobre el tema que estábamos topando. Y nos cuentas también un poco sobre la grabación de este video. Y ahí, para entrar en materia, ya vamos a hablar sobre las producciones. Por supuesto. Y sobre lo que es el disco. Quería contar lo que tú decías, que como banda,
por mí abriría todos los conciertos para tener todo el concierto para chupar. Joder. Es lo que también pensamos nosotros. Para chupar todo el concierto. Puta, y cerrar, ¿no? No, y cerrar, no, cerrar a un martillo muchas veces. Oye, Pluto. A veces la gente piensa que cerrar es lo más bacán. Sí, ya. No, es lo más jodido. Bueno, vamos con Emmanuela con Soledad. Esta creo que es una canción dedicada aquí a mi pana que acaba de llegar. No quiero nombrar, pero bueno. Bueno, regresamos, señores, con la banda White Set.
Recuerdo que no nos dijeron cómo, por qué Wild Sets. Bueno, ya mismo salimos. Vamos a mandar los saludos por acá. Nuestro pana Víctor Melita dice: este sábado, camisetas negras. Bueno, ya a preparar el hígado y el bolsillo, dice. Quédate endeudado. Nuestro pana Javier Dillon dice: arrecho Wild Sets, saludos a mi pana Fernando. Recuerdo desde Dotma Pagano. Víctor nos dice: los 4 en los 90 fue de lo mejor de este año. Felicitaciones al señor Brutalidad Total y a Franco. Nuestro amigo Dave Álvarez, que por cuestiones de domésticas no nos pudo acompañar, dice: todas las críticas son valiosas, aunque sean lanzadas para destruirnos. La fortaleza se labra con dolor y sudor. Una verdad que lastima. Así lloraron. Es mejor que una mentira que reconforta. Que hay partida. Aquí nuestro pana Hualcopo Duchesela dice: saludo Lucho, qué bueno que estés de regreso en el país, ya te extrañaba. No, no, como te dije, él formó la parte de la banda cuando, antes que entre Fernando, es Mario, el de recarnación. Sí, saludos, sí. Mario. Sí, estuvo en el concierto. Estuvo en el concierto de Represión Mortal también. Dice: para los pubertos chaqueteros, ahora ya la tienen fácil con el internet. Bueno. Saludos, Manuel. ¿Cómo te va, ñaño? Mi viejo amigo Lucho dice: Lucho, qué bueno que estés de regreso. Un saludo por mi canal de Gato Cabanilla, que también está viendo. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo, por qué el nombre Wild Sets? Y vamos a hablar de lleno lo que es la grabación. Yo recuerdo que fue una vez en el parque ese que queda en el estatal, donde pasa la 98, el parque. ¿Ese es el parque? ¿Parque Guay? Guayaquil, sí. El parque, no. Sí. Ya estábamos ahí sentados y no sabíamos qué hacer. ¿Qué habíamos? Estábamos Paolo, Dani y personas. Pero ya ensayaban. Ya estábamos en la jugada. Se nos llamábamos primero. Sets Guay. No, tú pusiste sus ases, algo de eso, no, así me llamaba, no me recuerdo. Y al final, pa, pongámonos Guay, pues ya pongámonos Guay. Pero Guay, como que le faltaba algo más, le faltaba algo más cañón. Hasta que le metimos el sex. Se escuchó medio zorro, pero ya, tirale. Yo voy al sex. Y se quedó así. Y la verdad es que hubo un tiempo antes de que tú ingresaras, yo lo pensé, ¿y si le cambia? ¿Y si le cambio? Pero pensaba, le pongo tu nombre un poquito más heavy. Había eventos donde querían que solo las bandas tengan nombre en español. La plena, nos pidieron solo en español. No, pero hermano, ¿y qué le va a poner? Sexo Salvaje le va a poner. Oye, es que esto era visto, mi esposa me decía, oye, ¿por qué ver esa nota? Tranquila, déjalo ahí que está bonito, déjalo quieto. Entonces, ya venía. Oye, primera vez que escucho eso, que es discriminación. Tú vienes en esta época, hasta preso lo mandaban en Guaput. Claro, sí, pero no, ya, evento, no sé qué te digo. Una vez no pasaron con eso, ¿no? Sería perder el tiempo, recuerdo, pero sí, o sea, yo estaba en otra banda, pero sí me solidaricé con ellos porque no los querían dejar entrar. Ni entrar siquiera. No. Por el nombre, pero el nombre ya el peso ya cargaba, ¿no? ¿Sabes qué? En el corte me avisa quién es para una chancla. Y así fue que la banda con el nombre. Salió el nombre, que igual quedó y pegó. Y nos quedamos. Pegó, no pegó, pegó, pero no pegó, ahí pegó, va, pero fue quedó. Y ahí se quedó. Y ahí a la banda estuvieron muchos músicos. Me acuerdo que en un concierto en Ambato tocó hasta Gabriel, que fue el baterista de La Boca del Pozo. Gabriel. También claro, Gabriel tocó con nosotros. Tocó con ustedes, claro. Gabriel es mi llave de colegio. Jodíamos, fregábamos y ensayamos toda la banda. Un par de veces ahí, un estudio. Sí, como Gabriel. ¿Y el otro baterista que tuvo con ustedes también en la anterior? Que ahora está en otra banda. Sí, se llama Canetén. ¿Cuál? Algo así, sí. Saludos, Héctor. Mi padre. Saludos, Héctor. Ñengo, ataca. Ñaño, Ñengo. Toda la vida es mi brother. Es mi muy pronto, muy pronto vamos a tener la banda Hinokin por acá. Bien. Apoyemos a la banda. Vi su publicación sobre lo que es los tiempos modernos, de cómo está midiendo ahora la aceptación de la banda por medio del canal de Spotify. Y se está moviendo bien. Como 64 países que los están escuchando. Mira, eso no me ha contado el Ñengo. Pero bueno, vamos a darle bien. Aquí Héctor, le vas a hablar mucho más de lo que fue el disco, de la grabación. Ya que él fue uno de los propulsores de... A ver, aguántate un chance. ¿Antes de este disco hubo algo? Orden. Teníamos temas grabados en otro estudio.
como fue Pecho Amarillo, creo que Imposible, ¿y cuál más fue? No recuerdo. ¿Nunca bueno, salieron en algún demo? Solamente, no, lanzamos en demo, nada más. ¿Qué es lo que estás escuchando? Los videos que está pasando. Esos son los temas, pero en el disco ya... No era saltadito, no era saltadito. Claro, era por el momento para sacarlo. Para que la gente... Para que ya la agarre. Entonces este fue el debut. Ese es el debut de nosotros. ¿Y qué año salió este de aquí? 2017. Ah, ahora ya... 2017. Mira ese galán, es de telenovela. Aquí se lo ve mucha... Este man salió de una novela de Delia Fiallo, ¿no es? Ah, sí, es brasileño. El man hizo la novela Señora. ¿Ves, hijo? Sí. Man salió de ahí. El hombre salió de ahí. Un saludo para nuestro amigo Mario del Peso. Dice, cuánta verdad en todo lo que respecta con abrir y cerrar los shows. Dice acá nuestro amigo Víctor, que está conectadísimo. Dice, bacán Wild Set, sobre temáticas y experiencias cotidianas de la vida. Entonces también he estado conectado de lo que es la conversa. Vamos a hacer el primer sorteo antes de entrar a lo que es materia de lo que es el disco. Hoy tenemos dos discos y tres entradas para el concierto del 30. Celebra el fin de año, pero ya el remate de los remates, quemando el viejo. Araña no, pero otro viejo. ¿Te quieren quemar? Cuidado, me lo vas a quemar a Niño Dios. Puta, ese es otro. Cuidado, me lo vas a quemar. Rumbo a las llamas. Bueno, entonces, ¿en qué año nació Wild Set? Entonces, tenemos una entrada para lo que es el concierto del 30 y un disco. Se lleva doble premio la primera persona que nos escriba en qué año. Este sábado tocamos, espero que vaya. Sí, vos, sí, vamos por ¿en qué año? Tengo que ir a cuidar a la banda. ¿En qué año nació Wild Set? El día sábado vamos. Entonces, eso, por acá, bueno, ya, cuéntanos. ¿Qué año nació? ¿2002, 2004 o 99? Confirmen. Ve, tienes hasta como prueba objetiva. Así es así. Ya veo, sí. 2002, 2004 o 99. Fácil. Está la gente que está conectada, ya sabes, quieres ganarte el disco y una entrada para el 30 de diciembre. Respóndenos en qué año nació. Bueno, entonces cuéntenos un poco sobre cómo fue la grabación de este, el estudio y las anécdotas que nos estaban contando sobre el mismo, pues, ¿no? Dale. A ver. Bueno, como te comenté antes, hacer un disco, ya plasmarlo como tal, sí es un trabajo bien cabrón, o sea, sí es una cosa de organizar. Exhausta. Que tú dices, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer la primera, no la típica, nos vamos a reunir, hablamos con el estudio, te cuesta tanto, lo divides para cinco, el primer aporte, el segundo aporte, y cómo vas con el tiempo. O sea, el del estudio sí nos apoyó full, nos dio hartísimo, nos dio un poquito más el tiempo que debía. ¿Se puede nombrar el estudio? Sí, cómo no. ¿Estás seguro? Recuerden cuál era el tema aquí. Esto no es un programa, esto no es radio, aquí nadie es periodista. Somos un par de huevas conversando sobre la banda. Belleza, como belleza, que estuviéramos en la esquina, belleza, tirando vidrio. Fue en Oso Records. Aquí puede ser el cuña, quien sea. No sé, es por agradecimiento. Es por agradecimiento. Oye, ¿dónde queda? En Seibos. Ah, ya, en Seibos. Estoy bien. Un escalero y muy bueno. ¿Cómo es que se llama el panel Lego? Bueno, Mackenzie era el apellido. Mackenzie, este man de... Sí. Ah, sí. O sea, pero el... Eduardo Mackenzie. Eduardo. Era el guitarrista. Sí. El guitarrista. Y este man otro de... era... El man es el del estudio. Sí. Pero eso hace años, pues ya. Claro. Ellos eran de Lego. Ellos eran de Lego, ¿te acuerdas? Por eso dice, ¿cómo se llama el de Lego? El de Lego. Este, ay, me olvidé. Mi hermano, excelente. Y los manes excelentes, claro, hermano. Excelente, los manes. Oye, qué apertura que nos dieron. Nos dieron bastante apertura, hermano. Nos dieron respeto a sus equipos, tomen, hagan lo que quieran. Hagan sus equipos. Y qué paciencia que tenían. Porque tenían paciencia. Ojo, nosotros grabamos batería real. Real, o sea, no fue sintetizada nada. Todo fue real. Todo lo que hicimos fue real. En su momento y todo eso. Casi el 80% del tiempo se llevó el baterista, pero bueno. Sí, así dicen que... Saludos para Ñeco otra vez. Sí, bueno, fue un tiempo más o menos. Ahí está la 100, man. El 80%. Te cuento que muchas bandas dicen eso. Que sí, la mayoría... ¿De Ñeco o de...? No. Que la mayoría de...
No sé cómo habrá pasado con Hinoken. Todavía es mi pupilla. No sé cómo habrá pasado en Hinoken, pero ya lo vamos a tener aquí para que aclare. Para que aclare esas dudas. John, un saludo. John, vocalista de Dirty Dolly, y Manuel, guitarrista de Dirty Dolly. Amigos, mis llaves. Ya, otra cosa. Gracias, Mario. Es Lenín Vargas. Lenín Vargas. Gracias, Mario. Estás conectado, estás en la jugada. Bien, como que he visto entrada por allá. La verdad es que no me acordaba, pero bien. La verdad es que no me acuerdo. Y mira que son mis fans, mis llaves. Ah, sí, la próxima semana me está diciendo que es el cumpleaños del programa, ¿no? Sí. El primer año. Aniversario. Nos vamos de aniversario. Bueno, entonces empezamos a grabar los temas. ¿En qué tiempo más o menos? Nos tomamos más o menos unos 4 meses. 4 o 5 meses, porque estábamos trabajando igual no solo la parte musical, sino la parte también del disco, la parte del libreto, de... Oye, ponerse de acuerdo, chuche, eso fue un trabajo en paralelo, porque ya teníamos que sacar para atrás. Gente que no quería, gente que sí quería. No, para a veces ni opinar. Me acuerdo que la foto nos fuimos a tomar a Durán, ¿no? Ciencia también. A Durán por unas cosas, por unos huecos, por unos bosques, una nota ni sé qué vaina. Tiraron casi ya el río Guaya, nos tiraban. Pero ahí fue que... Sí, el fotógrafo también súper bueno. Entonces bien, se para Henry Flores. Pero ha hecho un buen trabajo porque, mira... Ha hecho un buen trabajo porque, mira, si usted dice que suena el mismo incidente, se lo ve pollito a todito aquí. ¿A quién, Fernando? A todos, sí. Fernando lo tenemos conservado en alcohol, ya. Sí. Pecho amarillo. Entonces sí, entonces fue un trabajo paralelo, que ya cuando ya plasmamos ya toda la parte fotográfica, mandamos a hacer los discos afuera, porque bueno, en ese sentido sí, sale mucho más económico, porque fue un gasto, pero... Claro, exacto. Y por volumen sale como que un poquito mejor. Fue ahí, y al final hubo un problemita ahí con la entrega, pero gracias a Dios, o sea, chévere. Ñengo creo que fue a verlo casi al... ¡Ah! Oh, Ñengo hizo el día del evento del disco. El hombre se fue a Tulcán. Se fue a Tulcán a recogerlo. Porque venía de Colombia. Y el hombre regresó, vino, se puso misión la cabeza al hombro y vino, muchachos. Tomen su cubeta. Misión cumplida. Misión cumplida, hermano. Está que le pica la hora. Y los de Oso, súper, súper buena gente. Los madres siempre nos tuvieron paciencia, como te comenté antes. Eran las 12 de la noche muchas veces y Eduardo decía, ya bueno, que venga, que se apure. O sea, el hombre no decía, hasta aquí nomás. No, lunes, no importaba. Nunca, pero sí, a veces nos decía como toda persona, ¿no? Sabes que este día sí no los voy a poder atender. Es muy profesional eso. Pero de ahí él daba incluso su apreciación. Exacto. Siempre abierto a que si llegaba un momento o algo que, por ejemplo, que no le parecía, su opinión. Por ejemplo, una guitarra o el bajo, una cosa, el hombre presto, mira, ¿qué te parece si mejor suena así? ¿Suena asado? ¿Qué te parece? Oye. Tenía el asesoramiento. La producción no venía ahí en el... Me acuerdo que el día, cuando fue los platinados, el máster, ya vino. Estábamos en mi casa, hicimos vigilia, así como la noche azul. Hicimos la vigilia, la misma jugada hicimos. Con la vigilia azul. Así mismo estábamos. Ese no le entra. Ya. No, lo despojo después. Entonces, el man, me acuerdo que estábamos en mi caleta. 2-3 de la mañana y nos mandaron un par de temas. ¡Pum! Toma, primer tema. Y que ese día le iba a entregar. ¡Pum! Teníamos que mandarnos eso y a Colombia. Escucharlo y aprobarlo. Y va el siguiente tema. Chuch. O sea, así fue. Y así nos quedamos como hasta las 4 o 5 de la mañana esperando todos los temas. Y llegaron tomando, y ahí. Tomando tecito. Seguiste, tomando tecito. ¿Qué era? ¿Yo era Yerba Luis? Ahí sí. Ahí sí, te tomando. El pecho amarillo No. Estaba reservado. Y estábamos todos esperando. Poquito. Fue una experiencia muy bacán. Igual, como iba a medida que pasaba la hora, salga como tenga que salir. Los últimos temas, pero no, nada. Él hasta el final, nosotros súper críticos, él nos dijo, ¿sabes qué? Pónganse en un carro, enciérrense, súbanle todo el volumen, que se escuche todo, y ahí sí, cuando ya esté, me dices ok, y yo avanzo. Entonces, si cuando ya digo ok, no hay marcha atrás de que, oye, ese tema no me gusta. En ese sentido... Un disco bien bonito y bien camellado. Todo lo que le decíamos, el man cogía, lo modificaba y listo. A ver, aquí está, mira, para la gente que tiene esa duda de lo que es las letras de las canciones, vean, sin paro. Y van a saber lo que dice cada canción. Vean.
trago, Wild Sets. Con su permiso. Hoy tiene que esperar el corte, ve. Mamerto, mamá, tacho. Aquí está adentro, vean. Y acá, como les decía, las letras de las canciones. Cancionero. Ahí está. Claro, para la voz. Ahí está, que ve. Para que lo pegues en tu cuarto ahí. Oye, camiseta de Wildset. Para la gente que quiera. Sí, sí, ahí hay unas. El encargado del marketing, la arena, es el bajista, el marquetero aquí. Claro. Sí, ahí tiene aquí todos los mosqueros. Oye, mosquero. Vaya ahí. Ahí está. Mamerto, mamarracho. Mamercho, mamarracho. Chompi. Ahí está, pero pues, no ha buscado. Ahí está, con huelce. Mira, está sumidote. ¿Sí lo ves? Bueno, hace magia la cámara. Sí, sí. Dice, chévere, muchachos, hay una buena producción, se ve. De lo que. ¡Quítate más! Dice que no se nota. No se nota. Otra vez, ya. Bueno. A ver, espérate un ratito, ya como hemos vuelto. Tráete otra para acá. Un saludo a la gente de La Boca del Pozo que está aquí reunida. Van a hacer un evento el 30 de diciembre, la cual van a tocar Wild Sex y otras muchas bandas conocidas. Vamos a tocar Wild Sex. Un concierto muy bonito, romántico, para la gente enamorada, la gente que va a estar así, sonido, puta madre, bien invertido, bien hecho, como tiene que ser. Promocionado, ¿va, muchachos? 30 de diciembre. Ya vamos a ver más adelante de lo que es las volantes. Ahorita, vamos viendo ahorita, porque ya con este video de acá, la canción favorita de mi pana el Cholo Víctor, vamos a cerrar lo que es este. Bueno, vamos a ver entonces lo que son las tocadas de lo que se viene ya cerrando el evento. Ahí está, vean. Este fue concierto doble. Ahí mira, ven, es en el del cajón. Ahí, plac. Dale nomás que está ahí. Ahí está, ahí está, ya tienes ahí el toque. Está llena vacilada. Bien, bien. También, bájala, gente araña, bájala. Bájala, dice. Bájala. Déjala afuera. Bueno, ahí dale. Dale la que nos dice. Ahí la larga. Bueno, ahí está, Navistock 2019. Miren, muchachos, esto fue el sábado 7. Sí, y el 14 también continúa de lo que es ese día sábado. Entonces, ves, otro evento más para el 14. Ahí está, la gente así mismo recogiendo los juguetes para dar en donación. Doble causa, recoger para que la gente tenga a los niños una Navidad. Entonces, aquí está lo que estamos el día lunes nombrando, lo que es la gira de Carne, una banda de porno, gore, de private, grindcore, de todos sus condumios. Ahí está, para la gente que está hoy día creo que están tocando. Esto es el 12, mañana. Esto es el día de mañana, sí, este es el día de mañana. Esto es allá mismo. Bueno, están con Operación Canguro, con Insanity, una banda de Colombia que está haciendo gira también, que lo vamos a tener este parca. Insanity lo vamos a tener el día viernes también aquí con una pequeña charla y van a estar tocando aquí en la ciudad de Guayaquil, Death Metal, desde Colombia, pues, ¿no? Acá tenemos Viva el Grind, este también es un evento de la gira de Carne, está con Asfixia, Infecta, Anal Hardcore, Parca también está ahí, Viva la Chepa, el eslogan de los manes. Muy lindo. Bulla también está por ahí. Entonces por acá, aquí está, mira, lo que tenemos el día viernes aquí en la ciudad, que es Insanity. Insanity, Operación Canguro, Brutal Septicemia y Rigor Mortis, ahí está. Del buen death metal para la gente. Rigor Mortis, ¿van a el clásico? Claro, el de siempre, Rigor Mortis. Ahí está, lo que es este viernes.
desde las 9 de la noche, $5. Es como un aporte por una banda extranjera. ¿Qué pasó? Sí está, sí está. En el trago Frontera. Ajá, exactamente. Bueno, ahí está. Un saludo para la gente de Giovanni Tavia en el bar Estrado Frontera. Entonces, el día viernes, de pronto, muchachos, se pegan una vuelta. Ahí tenemos el Navistock, tenemos el concierto de los colombianos. Chévere. Aprovechando que Luis está por acá, por nuestras tierras, Guayaca. Este es el Psicosis Tour, de lo que está promocionando Insanity. Ahí están las tocadas que son entre Colombia y Ecuador. Psicosis Tour, ese es un nuevo material que tiene esta banda. Y acá tenemos en El Triunfo el día sábado, este es The Private Grind Gore. Carne, así mismo, dándole, siguiéndole, dándole la vuelta. Chucha. Ahí está. Con, acá está la banda Gore Atrocity, que está también del Triunfo, con Projecting Blue. Insanity también está acompañándolos a ellos. Y están las otras bandas amigas también aquí de Guayaquil representando No Human Gore. Saludo para la gente de No Human Gore, mi pana Panza de Sandía. Y para el día sábado también, vea, ahí está. ¡Qué belleza! Eso es lo que estábamos viendo en antes. Voy a tirar pirotecnia como estúpido ese día. Sí, güey. Importada. No, nacional. Ahí está, señores, vean. No vayan a confundir que el agasajo es con todos los juguetes. Hay que llevar un juguete. Hay que llevar un juguete. Como esa bucara que tiraba los juguetes. No. Con la gente de acá. Ya, con todos los juguetes acá. No toquen Profecía, Wildset, Grosso Igor, Metal Break, Los Dementes, Venereal y Darkseid. Bandas legendarias, bandas nuevas de distintos estilos musicales. Para todos los oídos, ya sabes, allá en la Vieja Confiable. Ese es el local de la Vieja Confiable. En la cervecería. Ahí está, las camisetas negras solidarias. Acá en el norte del resolviendo problemas, la Vieja Confiable. Demoliendo Cerebros 8, ahí está. Mira, Gastro Rex y Chancro Duro, todavía toca Chancro Duro. También el día sábado, pero esto es al norte en Otavalo. Ahí está. Y por acá, esto es para el viernes 20, jodidas fiestas. Tenemos Indigentes de la Tacunga, Sabandijas a la 18, están lanzando un nuevo material. Jueces, Cudel, Pucarana, La Mamá de Sánchez y Espumita. Esto va a ser en Telequia, costo representativo también para la gente. Esto es el viernes 20, señores. ¿Quién dice que no hay evento? Acá está también, para el 28. Va de nuevo. Otra vez, ahí está la gente, vea. Esto es allá también en el norte, representando por parte de Guayaquil, Rigor Mortis también tocando allá en el Pulverizer Brutal Fest. Tú tienes un don. A la serie. Puedes entender todas esas letras. Bueno, y esto, como les comentaba, ahí está. Esto fue el flyer inicial de lo que es evento gratuito, señores. Sábado 28 de diciembre de 2019, Relief Metal Fest versión Guayaquil. Bueno, hay otras versiones. Bueno, les comento de que como es el aniversario del programa, la gente de Metal Extremos siempre, por lo general, hacían en el fin de año la vacilada y toda la nota, llevaba las bielas y todo. Cada uno llevaba un pedazo de la batería, otro un amplificador, otro un parlante por aquí, un micrófono por acá, una lucecilla por ataca, entre todos. Una cuerda. Entre todos, pues nos uníamos y hacíamos nuestro evento. Pero este año, por ser el aniversario del programa y para hacerlo en grande, con grandes bandas, lo vamos a hacer la fiestota. A tumbar la casa. Les comento que este mismo evento en la tarde va a haber feria de discos, cassette, todos esos accesorios, tatuadores, todo este tipo de cuestiones van a ser la feria. Y temprano vamos a dar el espacio porque van a recoger juguetes, van a tocar tres bandas de hardcore, tengo entendido, y van a hacer también un grupo de rap y otro grupo de reggae jamaiquino. Eso va a ser en beneficio de los niños con síndrome del VIH. Con los niños que tienen VIH, entonces les van a recoger un juguetito también, desde temprano. Entonces la gente está trabajando todo el día. Eso comienza desde 3 a 7 de la noche. Y ya el evento acá a partir de las 8 de la noche. Todo gratis, sin gas. Así que ya saben. Como le gusta al pueblo. Están prohibidas las bebidas no alcohólicas. Está bien. Muy buena aclaración. Ahí están las bandas, ahí tenemos para el Relief Metal Fest, Destroy Adaptar, de nuestro pana
Jonathan Amaya, que está radicado en Colombia. Ah, bueno, sí, entonces viene. Sí, ya, ya está aquí, ya está aquí. Ya está aquí, creo. Vino en el mismo vuelo con los carnes. En el mismo vuelo se estaba comentando. Bueno, entonces él ya está aquí, está haciéndose ahí presente, pues no. Viene del triunfo, ya ahí en este caso nos visita Goretrocity. Acá tenemos Ancient Dead, banda también legendaria de black metal aquí. Malacatu también, banda noventera. Clasiquera. Y acá tenemos lo que es el trash, lo que es la banda Kafir, Entidad Mecánica, Desertor y Putrefacto. ¿Cuándo no Putrefacto? Todos los fines de semana Putrefacto, otra vez. Y acá está el nombrado. Chucha, hasta el mouse se quedó igual puto. Ahí está, Movimiento Black presenta Mata el Año, Muere 2019, Muere con Anónima. Anónima, les cuento que es una banda de la abogada Elizabeth con sus amigas que hacen covers. ¿Cuál es la abogada Elizabeth? La que canta en Pucarana. Ah, Elizabeth. Sí. Venga, salud Elizabeth. Ya, entonces ella, ya tuvimos la presencia de ella cuando fue en mayo, fue, ¿no? En mayo fue que nos ayudó también un poquito. Chévere, muy bacán la banda. Faltó grabarles un videito por ahí, pero bueno. Entonces ahí está también la compañía de la banda de Los Dementes, una banda de hardcore que también está así sonando por acá en Guayaquil. No Human Gore, Waltzets, vea usted, invitados especiales. Estado Estílico, Contra Autoridad y Placeres de Muerte. Un saludo para mi pana, el Paul Chafi. ¿Cómo es que es la chapa, hermano? Ah, sí. Chaplin. Se pone bravo, ¿no? Bueno, ahí está. Esta es una colaboración de $3 nomás, como quien dice, para ayudar a pagar el sonido. Y el taxi para Wilds. Se te pueden caer. ¿No? Bueno, señores, aquí ya tenemos un ganador. Por acá, ¿ves? Ahí está, mi pana, doctor Molita. 2004, dice el man. Efectivo. Hay que decirle la opción A o B, C, no sé. Entonces ahí está, tenemos el ganador, nuestro pana Víctor MB, Doctor Molita 2004. Entonces, anótele ahí el nombre, secretario. Anótele que se ha ganado una entrada para el concierto de Movimiento Black y el disco de Wild Sets. A ver quién tenemos por acá. Fernando Alvarado. Fernando Alvarado también es un ganador del disco Wild Sets y también de una entrada. Tenemos una última entrada. Tenemos una última entrada. Quien nos diga cómo es el nombre del disco de Wildset. Ya, facilit. Abaquísimo. Bueno, vamos siguiendo con los saludos. Por acá dice... Posi, gané el disco. Ya se declaró ganador. Todavía no lo habíamos ni anunciado. Chuche, ¿y ahora? ¿Y ahora, araña? Llegaste tú y hiciste relax. ¿Se acabó? Se congeló. Por acá dice, bueno, lo que nos comentaba en antes Mario del Peso, decía Lenín Vargas y Eduardo Mackenzie, dice Oso Records. Ellos son. Nuestro pana. Perfectivo. ¿Dónde aquí? Mira lo que dice el doctor Muelis. Mira, el doctor Muelis es el típico rockero de que man va a todos lados, apoya todo, compra materiales. Man, es buen rockero. Distintivo. Esa es la pinta que se necesita. Esa es la pinta que se necesita. No, no lo que. ¿Y para qué tienes la octava cuerda? Sí, ni la aplastas. Oye, aguanta. Qué adorno. Ni la utiliza. No, la plena es. La plena. De eso hay bastante. Se sale por la Windows. Bueno. Entonces dice, ¿dónde adquiero material? Dice que mencionaron de lo que fue antes del disco de Wild Sets. Dígale. Va de nuevo, ¿cuál es? ¿Dónde adquiero el material que mencionaron que fue antes del disco de Wild Sets? ¿Sabes qué? Ni los Wild Sets tienen eso. Yo vi que alguien subió... algo del 2004, creo que cuando fue el concierto en la Politécnica, que tocábamos en una piscina, no recuerdo. Está ahí, búscalo como Wild Sex. Politécnica. Por la puta. Bueno, búscalo ahí. La idea es esa, dijo el chavito, digo el chapulín. Entonces, muchachos, ¿cómo se llama el disco que sacaron Wildset? ¿Cómo es el nombre del disco? Se gana la tercera entrada para el concierto del 30 de diciembre. Rematar. Lleva tu camareta, lleva a Toño Viejo. Vamos a meterle un disco más. Un disco más, vea. Un disco más. Eso se lo entregamos el día del concierto allá en el 30. El 30, claro. El 30 lo entregamos. Así no hay problema, no hay problema. Ya, porque estos dos se entregan este viernes. Si no, ya, el 30. Entonces,
dos para el viernes, dos para el viernes. Ya, entonces vamos. Los dos que digan. Pero le vamos a aumentar otra pregunta más. Dale, dale, dale. Claro, es el satanismo. Como que más rico. Toma este del de acá y al del de acá. Más rigor tengo que meterle. ¿Cómo se llama el disco de Sharon? El último. Sí, güey, puto. Esto es underground. Y si está en re sostenido, güey. Con todo, completo. Claro. Hasta las notas. Chígale, güey. Tiene que ser, porque no es. Bueno. ¿Y quién fue el asesino? ¿Quién fue? De una vez. El carro. Esto es rápido. Bueno, también tenemos, ¿cierto? El sorteo del Tattoo Flash. Nos estábamos olvidando. Entonces hacemos el combo. Chucha, pero ¿quién mató a Sharon? Te llevas el tatuaje. Es maldito. Yo sé. Yo también sé. Ojo. Mañana te visito. ¿Ves si huevo? No, pues al asesino. No. Ya, pila, Joker. Aquí está mi pana, ya le vamos a dar la tarjeta. Chucha, sí, la tarjeta. Sí. Bueno, ahí está el teléfono para que lo copie. Ya te lo vamos a pasar. Ya del Tattoo Flash. ¿Qué medida, dinos por interno, qué medida y qué técnica vas a hacerle? ¿Un alto relieve? ¿Un pirograbado? ¿Qué vas a hacer ahí? Bueno, entonces, señores, cuéntenos qué se viene para Wild Sets. Ya lo que es, bueno, ya vimos lo que es cerrando el año. ¿Qué se viene para el 2020? Bueno, ya para cerrar el año, bueno, vamos a entrar en el evento del 14, el evento del 30. Vamos a reventar esa pirotecnia como siempre ha sido característico de la banda. Y ya estamos empezando a trabajar en los nuevos temas. El líder de la banda, Daniel Arenas, tiene el cronograma listo. O sea, no hay estar con minutos y segundos, días y horas. Dándole con todo. Sí, entonces ya, como habíamos comentado, Fernando tiene como 50 letras esperando que se haga la música. No, falta música como el loco, ¿no? Sí, entonces ya, ¿para qué año está el siguiente disco? Ya está cerca. Oso Record también va a ser. Ya lo tengo listo y programado más o menos para el 2033, por ahí. Más o menos. El próximo disco, más o menos por esa fecha está programado. Disculpe que los interrumpa, pero tenemos una noticia de última hora. Dale nuevo. Dice aquí nuestros panas de Estragos From Hell, dice, en vivo, Tribu, presentando sus temas clásicos y lanzamiento de los nuevos temas. Esto es para el sábado 14 de diciembre. Dice que no hay concierto, ¿no? No, yo por eso digo. Tienes para elegir, hermano. Sí. Pero lo importante es que este de aquí es a las 23 horas. Eso es lo que te decía. Es lo que te decía. Para rematar. Hinoken este también iba a tocar. Ahí está, Hinoken y Catástrofe. Ese. Vean, invitado, Luchito. Tupac. Ya saben. Entonces ahí estás invitado, Lucho, ¿ves? Ahí está, vea. ¿Quién dice que no hay conciertos, loco? Estamos bien. Estamos muy bien. Ahí está, déjame contestar por acá. Bueno, pila, son dos discos más que faltan por entregar. Un saludo para Javier Soto, él también nos... Excelente, tiene un estudio grabado. Bueno, ya. Un disco es, y con una entrada es este... ¿Cómo se llama el disco? Allá, aquí nuestro pana Joker Tattoo Inc. nos dice que es un tatuaje de 5x6 en Black and Gray. Pila, muchachos. Tattoo Flash. Rapidito. Un solo dolor. Yo voy para allá. Creo que mañana quiero cotizar algo. Vete, Párraga, ahorita. Para que una vez lo corone. Bueno, entonces 2020 vienen los nuevos temas. Sí. ¿Cuántos tiene ahí en el horno? Tenemos como, ¿sabes qué? Hay unas 15 letras. Nada. Sí, como si. Son 8 proyectos. Y un par de notas. No. ¿Cuál ¿sabes es que, el ¿sabes que, tema que tiene más? No. Hay que reconocer algo que nosotros siempre tenemos, que no es que nos vamos a empezar a grabar tal fecha, sino que un día nos reunimos. Siempre ahí. Algo más espontáneo. Te voy a decir una cosa. Cuando... Bueno, yo estoy viviendo... Byron a mí me dice, Byron mi compadre, Byron me dice, Lucho, te voy a mandar unas canciones, bueno, unas guitarras que tengo, unos riffs, ¿qué le puedes meter tú? Y así hemos estado conectados. Mira, a pesar de la distancia estamos conectados. Y hay que agradecerle entonces a la tecnología. Por
por su pollo, sí, hermano. Sí, sí. Esta cosa es la cosa más linda que hay ahorita. Y hay que saberla aprovechar. Sí, sí, porque la gente también hace grupos y todo y mandan pendejas. Eso sí, que la Yulita. Oye, la Yulita, bueno. Ya dice, ando por ahí como para gozar un ratito. Hermano, si yo estoy al día, hasta el puente, el momento que se vio el puente, ya estaba viéndolo. Te tengo dos acotaciones apartándonos del tema de la entrevista, porque usted sabe que aquí este es un conversatorio como que estuviéramos en la esquina fumándonos un tabaco. Para mí la Yulisa es una señora, una niña que está ejerciendo la profesión más antigua del mundo, sino que para mí que la mata está decaída, está sí, decaída. Pero entonces algo que tengo que hacer, entonces la mamá le dijo, vamos a ver esto. Desprenda. La mamá me ha dado las publicaciones, me están haciendo ofertas. Me están haciendo ofertas. Hasta animadora, ¿qué le van a hacer a ti? Oye, sí, sí, ese chúpalo también ya estaba ahí, ya metiendo. Ese también es un personaje también aquí, guayaco, pero bueno. Es que güey, se le dice chongo a la Yulisa. Oye, ¿verdad, no? Oye, araña, bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Dame lío. Yulisa, escucha, ojalá te llegue. Tenemos un tema para ti, hermoso. Ya sabes, Yulisa. Hermoso, dedicado para ti. Yo sé que vas a pegarla. Y la cuestión del puente es que también dice la vieja confiable. Quiero destruir un puente a vaca y quiero ganar. Y quiero cobrar el seguro. Y coincidencia, esas volquetas fueron las que estaban. Va, tres volquetas. Interviniendo el puente el otro día. Una semana, tírale tres volquetas. Pero ahí está, ya. Pero bueno, eso es otro condumio. Pero bueno, eso es lo que vamos viendo de la gente. Y el argot. Gracias por el apoyo a la banda. Gracias por darnos la apertura a ti. No, tú sabes, Ronald, que esta es su casa. Gracias a todos ustedes. No, ojo, no me estoy despidiendo, sino que quiero acordarme. Ahorita. No. Es que yo me pongo romántico. Paolo, saludos, Paolo. Manuel. John, mi llave, mi brother. Chucha. Bien. Hasta la hueva. ¿Quién más? Paolo. Ah, mi brother, espérate. José Franco. Y para Paolo. Oh, José Padilla. Y por si acaso, saludos a todos ustedes. Paolo. No. Todos son mis amigos. Saben que los quiero mucho. No, Paolo sí vino con Metal King. Yo vi, nos comentó así mismo. Nosotros pensábamos que Metal King fue su... Pero no, yo toqué en Metal King un tiempo. ¿También? Sí, yo tuve en Metal King. ¿Todos contra todos? Fuimos a tocar Ambato, tocamos un aquí con Luzbel, le abrimos a Luzbel, pero bien. Muy chévere, la pasamos chévere. ¿Ya no hay? Claro, verdad, está. Mira, ahí tenemos otro ganador. Aquí está, vea. Otro ganador del disco y de una entrada para el 30. Bien. Es nuestro pana José Padilla. Dice Wildset. Ahí está. José, ese disco te lo van a dar el día del concierto. Y apunten, ahí están. Están los ganadores. Apunte, secretario. Es Víctor MB. Pregunta por Camilo. Ya está en tu caos. El doctor Melita dice, cuídate de la Yulisa porque esos braques desgarran. Dice. Terrible. Chuche, tu madre. Terrible, Yulisa. Yo te mandé a preguntar, Yulisa, hay tu número, Pila. Qué bueno. No, es que un amigo me dijo que la conoce, entonces le mandé el número, Pepe. Dame el número. Ahí la tenemos. Nadie te vio. Bueno. Antes de pasar el tercer video, que ya es el último que tenemos aquí. Es imposible. No me dijiste. ¿Qué te dije? No me dijiste. Ya se puso romántico. No, es que. O sea, que ese tema es el que más. La ha metido Leo con todo. Pues, ahí va. El modelo. Tenemos presencia. Bueno, para seguir con lo que es la cuestión de la banda. Algo los tópicos nos estaban comentando, pero ahora sí de lleno la pregunta, que ¿cómo nace una canción de Wildset? Veo que comenzamos a decir que cómo salen los riffs, las letras que las hace Fernando ahora y las opiniones argumentando lo que es la tecnología para lo que es las creaciones, pues no. Igual Luis no está netamente. ¿Qué pasó?
Oye, netamente en la banda, pero también participa mucho. Primero que todo, un saludo para Murano. Bueno. Ya le encadenaron al gato Cabanilla, que ya no está comentando. Excelente. Otra cosa, un saludo al gato. Otra cosa. Mi amigo aquí presente. El gato también es un aportador de lo que es el evento del 28. Exacto. Ah, el hombre también está metido. Sí, también está. Está bien, está bien. Eso fue más o menos para hacerlo gratis y la gente, para que exista. Entonces, eso fue una asociación entre varias marcas y entre varios productores que están haciendo su colaboración para lo que es en este caso el sonido. Me parece que igual lo chupa el del gato. O sea, la nota es que la gente. Si, no. No es por tirarnos las flores, pero... A Paolo, dice Lucho, por si no por tirarnos las flores, pero la gente ha confiado mucho en lo que es el programa, la gente aquí hace... ¿Cómo tú te das cuenta que nadie está, que todo es por acolitar la cosa? Entonces, o sea, que el libreto es de mentira. No, está en blanco. mire ese libreto, mire ese libreto. Tiene una puta letra. Es para que ande el mouse. Libreto, libreto. Eso es lo importante, que hay libreto, ¿eh? Ya, pero está en blanco, pero hay... Bueno, entonces, cuéntanos ahora sí ya netamente, ¿cómo nace una canción de Wild Sex? ¿Qué es primero, la letra, la música, los riffs, la batería, la guitarra, el bajo? Te soy sincero, no sé cómo nace, porque primero viene Fernando, tengo una letra, así sabe, tengo una letra. Y nos ponemos a clavar un rato, me acuerdo que yo estaba, a ver, cántala medio, tírale algo, y ahí el man comienza a cantar, y yo lo que hacía era meter el riff. Ahí cuadramos. ¿Cómo fue la que hiciste tú? Telebasura. Ajá. Fue igual, o sea, fue Telebasura, fue una presión. Ya ellos tenían 7 temas, ¿no? Yo regresé a la banda y me dijeron, bueno, falta tu tema. Con mi tema querían cerrar los 8 temas del disco. Entonces, ¿no sabes qué? Falta el tuyo. Y ahí fue que Ñengo también me apoyó bastante, él sí tuvo bastante presencia en esa canción. Debo reconocerlo. Y de ahí fue. Espontáneo, la verdad es que sí, en ese sentido, Wild Sex, cuando yo empecé a tocar con ellos, tienen una particularidad que no sé si otra banda la tenga, pero aquí no hay primera guitarra, ni segunda guitarra, ni guitarra rítmica. Cuando él quiere hacer la ritma, cuando yo quiero hago el solo, cuando él quiere hacer solo, cuando yo lo acompaño, o sea, no es nada de que yo soy el primista y él es la segunda guitarra, o sea, sale como tenga que salir, o sea, no por eso no les. O sea, y producto está el disco, ¿no? Que le hemos brindado un producto, o sea, que salga la maldita sea. Mi amigo aquí presente, compadre. Mi compadre. Compadre. A Paolo. Son varios Paolo. Me dice que mi compadre siempre fue una persona que el hombre estuvo presto para las grabaciones. Sobre todo cuando fue, se le metió presión, porque además se le metió presión para hacer ese tema. ¿A quién? A mi compadre. A Paolo. No, a mi compadre. Ya, porque yo no sé. Entonces, el hombre le metió presión. Y ese tema fue algo diferente que hicimos totalmente. Porque si tú das, el momento que tú escuchas el disco, vas a escuchar las canciones más heavy, pero la canción que le mete, porque es más. Trashero. Más cañero, más trash, esa canción es mucho más trash. No es igual a las que ustedes escuchan. O sea, ese disco tiene algo medio glam con pecho amarillo, que yo quise meterle a los dos. Y abajo hacia arriba. Es algo así. Saludos para mi pana el Choclo, que se ha comprado, no sé qué chucha le ha dado, pero quiere comprarse todos los de Dokken. Todos los de Dokken. Tiene una fiebre de Dokken. No, y todo pasa una canción. Es pasa que Dokken es lindo. No, entonces, lo que tiene lo suyo. Mira, y así. Mira, él y yo salimos de una escuela. Cala. Hay que ser franco. Como José Franco. Hay que ser franco. Byron y mi persona salimos de una escuela. Nosotros, y le agradezco públicamente a Miguel Viteri. La escuelita de Calibur. Miguel Viteri, Calibur. Él fue nuestro, en mi caso, mentor. Yo tengo los riffs de Miguel. Yo tengo los riffs de Miguel. Lo hago. Qué bruto. Lo hago. Tengo mi influencia muy grande. Byron también la tiene mucho. ¿Cómo lo hacía Miguel? Miguel es un buen amigo mío. Un gran amigo mío. Excelente doctor. Excelente doctor.
Doctor en... No, doctor. En medicina. Medicina en derecho. Medicina, doctor. Hay tres doctores. No, hermano, es doctor de... Doctor en medicina, doctor en derecho y el doctor... Medicina general. El doctor. El doctor. Es más, el doctor. Ya. Entonces, Miguel, un buen amigo personal y excelente músico. ¿Sabes quién no conoce a Miguel como músico, hermano? Ese tipo es un maestro para guitarra. Y él fue, y en mi caso, influyó mucho para yo crear ciertas canciones en Wild Sex. Por ejemplo, para mí, Pecho Amarillo suena, o sea, es no sé, pero mi influencia mucho fue Doque. En el resto fue Barón Rojo, lo tiré... Mayo 2020, Barón Rojo, La Despedida. Qué belleza. Viene a Quito. Y ahí viene tipo como... Ya le tiré más Sabotage, que le gustaba mucho al baterista anterior que teníamos, que es Carlucci, le gustaba Sabotage, y yo le clavaba música así. Y así fue, hasta que vino Byron y ya le metió. Oye, fue un partido del bombillo que este man me propuso hacer para tocar con White Sex. Estabas con la arena afuera y me dijeron, ¿sabes qué? Pila. ¿Qué sector? San Martín. Yo soy Franco, como soy Franco. sino que le repito, yo tengo grandes amigos. Pepe. Yo tengo muy, muy buenos amigos. Soy amigo de la gente de La Boca del Pozo, como parte de Las Oscuras. Y de Paolo, por si acaso, no lo sepa. Ellos saben bien que jamás estuve en contra de la violencia, de la nota esta. La gente de La Boca del Pozo a mí me tiende, pero la mano y me apoya. La gente de Las Oscuras también me coge la mano y me apoya. Y saben que yo soy Franco como ese Franco, soy azul. Entonces, pero jamás me faltaron el respeto, siempre estuvieron ahí. Como si el borrador nos decía para tocar también. Así es, borrador. Yo creo que esa peculiaridad se puede sobresalir, y me atrevo a decirlo, a la gente rockera y metalera. Claro. Ahí voy. Le diste la clave. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente rockera no ve. El color de camiseta en la música. Ser rockero es otra cosa. Es otro nivel. Sí, sí. Ser rockero es otro nivel. Salude con los muchachos. Esta nota es un orgullo. Sí, tú te puedes sentar a conversar yo he visto cómo entre barras se matan, y yo no he visto que son los rockeros. Son los ¿Se dan cuenta? No son los rockeros. Entre rockeros no podemos chupar. Gente de la Sur Oscura, gente de La Boca del Pozo, el mismo y Pluto nos hacemos, me acuerdo cuando hacíamos verga, y nunca pasaba nada. Estaba de lo más tranquilo, porque ni siquiera nos acordábamos equipos. Claro, la música también tiene mucho sentimiento. Bueno, antes de continuar, ya nos dijeron los muchachos cómo nace una canción. Antes de continuar la última parte del programa, queremos hacer la última pregunta que te ganas. El disco, el cuarto disco, que también va a ser entregado ahí en el concierto del 30, y te ganas un Tattoo Flash de 5x6 centímetros, técnica Black and Red. ¿En qué año entró Fernando a la banda Wild Sex? El que sepa esa respuesta te ganas el tatuaje. Te ganas el tatuaje y el disco. ¿Qué más quieres, rockero metalero? Solo aquí. El tatuaje, mira. El tatuaje. Habla, ¿quieres aguja? ¿Yo me lo puedo ganar? ¿Ah? ¿Yo me lo puedo ganar? No, ¿por qué me lo vas a ganar? Con la colombiana que tatúa y la manta... ¡Ahora! No se puede decir otro auspiciente que no sea los auspicientes. Sí, no sé. Yo tengo una panita, la mano. Bueno, vamos a ver el tercer video aquí para que la gente conteste la pregunta de en qué año entró Fernando a la banda, y vamos a ver la canción favorita del Cholo Víctor, fiel ruqueador del local La Vieja Confiable. Esa butaca es como una litera para él. Dulce Sueño, le dicen. Vamos con
Pecho Amarillo, señores. Saludos, ahí está. Paolo, permiso, voy al baño. Vamos ahí. We'll be right back.
Bueno, ahí estuvo, señores. Pecho Amarillo. Un tema clásico de la banda Wild Set. El tema favorito de mi pala, el Cholo Víctor. El man, solo por verlo ustedes, el man no tiene Facebook. Ya sí es un Facebook. Ya se metió. De ahí está. Bueno, recuerden en qué año entró Fernando y te llevas un disco y te llevas el tatuaje. Si no se lo ganan, me lo gano yo. Él me lo da a mí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Fue el tatuaje, fue el tatuaje. Dice mi pana Muelita, dice, Wild Sex se ha tocado, dice, donde borradores. Claro que sí, no ha tocado donde borradores. No se ha tocado. También, sí, sí. Como sí. Dos veces, es verdad, dos veces. No, hemos ya aclaramos. Más, una vez confirmamos, una vez que el equipo, que sabemos, ya estaba todo listo para celebrar y nosotros ya hemos confirmado. No fue la final. Habíamos confirmado el evento, pero lastimosamente algo había pasado con el equipo de ellos y de la nada se canceló el evento. Sí, pero sí, habíamos confirmado. O sea, ya habíamos, y habíamos listo. Ensayado, estábamos listos. Y a última hora no se dio. No es por mofa, sino que hasta al último momento sí estábamos. En ese sentido, estábamos hemos estado comprometidos, pero lastimosamente el evento no se dio y ya no dependió de nosotros. Pero sí, sí. Chévere, muchachos, chévere. Entonces, recuerden. ¿En qué año entró Fernando a la banda? Y se llevan el tatuaje con el cuarto disco. Esta la gente regalona aquí. Bueno, entonces vamos a la última parte. A la última parte del programa, que aquí a los entrevistados les hacemos una pregunta de rigor. Bueno, son tres preguntas en sí. Bueno, en sí de lo que era de las épocas, ya que te asustaste un poco, es... aparte de lo que es el metal, el rock y todas esas cosas, aparte que... otros tipos de música les gusta escuchar. Claro, personalmente les gusta escuchar. Esa es la primera parte. Aparte de eso, era la segunda pregunta, es sus proyectos paralelos o de dónde o de qué bandas vienen en este caso, pues, ¿no? Y la tercera pregunta es qué opinión tienen sobre lo que es ahorita la escena aquí en Ecuador, en Guayaquil propiamente dicho, y qué consejo le das para los fans, el público asistentes, los músicos y los organizadores. Entonces vamos contigo, Luis. A ver, la primera pregunta Lucho, bye. Fue este, ¿cuál? aparte del rock que te gusta. Bueno, espérate. Haciéndolo conmemorativo a la canción Pecho Amarillo, aquí lo tenemos gracias a Araña Producciones, vea. El mejor recibimiento que puede tener un guayaco, como lo que es en la sierra, el canelazo, aquí está el guanchi coco. Antes de la pregunta, ole. Puta, pues está oliendo. Esto huele a un perfume, esto huele a perfume. Pues. Fernandito mismo se viene. ¡Uy! ¡Oh! Es que Fernando ve eso. Huele lejos. Se acabó. Está grabando. Gracias a Araña Producciones, ahí está. Ya está adulto. No. No me la hagas mueca. ¿Qué pasó? No me la hagas mueca. Sí, lo hace. Araña, ¿cómo vas tú? No. Ah, ya. Bien, suave. Rico. Se extrañaba eso. Yeah. Ahí en la Johnny no hay esto. ¿Qué va a haber? No, pues no, o sea, creo que hay un lado que te lo venden, pero no lo encuentras tan fácilmente. Sí, y claro. Y medio clandestino. ¿Sabes cuánto me cuesta un atado de cangrejo? Vivo. Pues sí, si te lo llevan. $70. Sí, un atado. Y mínimo unos guarachitos chiquitos. Y unos guarachitos más o menos. Y por ahí... un muerto, o sea que tú el muerto tienes que ver si le das un represión boca a boca para que para que vivir el hueputa para que aprovechártelo, hermano. Claro, o sea, a ver, bueno, a mí vamos, me gusta, aparte de lo que es el metal y el rock, a mí me gusta mucho el New Wave. Soy un fan del New Wave. Me gusta la música. Sí me gusta, pero tampoco es que le voy a tirar flores. Me gusta mucho la música de los 70, las baladas. Me gusta mucho las baladas, recuerdo, de los 60, 70. Pero lo mío es New Wave. Me encanta mucho el New Wave y el glam metal y el heavy metal. Claro, me estaba hablando aparte.
Bueno, y de, no, no, digo, aparte de... aparte de lo que es metal, mira, no metal. ¿Aparte de metal? Ni trash, ni heavy, ah, ni black. Pone, pone las baladas. Me gusta mucho las baladas. Me gusta Camilo Sesto, José José. Las baladas latinas. Manuel Otero. En español. Manuel Otero, Sinatra. Todas esas cosas. ¿La segunda pregunta? Ya está muy bien. No, claro, los proyectos paralelos o de ah, proyecto paralelo, antes de White. Tengo un proyecto grandísimo. Guatemala, ir a Nueva York a trabajar, a trabajar, a trabajar, envejecer, a trabajar y regresar. No, 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 musicalmente. Ah, ya, musical. A seguir escuchando de nuevo, escuchando la live, escuchar heavy metal, escuchar de verdad, ir a conciertos. No, no, no. Proyectos paralelos a la banda. A la banda. Bueno, de lo que yo quiero y deseo es. Él solo está para es, la banda. O sea. Es, no, 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 toma, para que estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, compadre. No son, son a crear. Hay que aprovechar que le diga que los compadres más aquí en estas tierras. Entonces, mi idea es, como hemos venido haciendo con Byron y Fernando, Fernando me manda las letras y Byron me manda los riffs que él tiene programado. Sí, hay influencias y de ahí mucho, va, y yo le digo, mira, compadre, esto es lo que creé, tómelo. Si a ustedes les gusta, los planas. Los sigo creando. Esa es mi aportación a la banda y mi proyecto. Antes de Walter, ¿en qué bandas estaba? Yo tocaba en Excalibur y en Metal Kill. Sí. Me acuerdo un concierto de Excalibur que fue en un bar que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era por La Garzota. No, ese fue el Quijote. Spectrum. Puta, sí, qué concierto. ¿En qué día tocó en ese concierto? ¿Mate? Sí, ¿qué tocó en ese concierto? Por eso fue en el 98. Claro, de hecho. Yo toqué en el 97, 98. Universitario la gente. De ahí fue que tocamos y esa fue mi banda que me lanzó, la banda que me lanzó. Excalibur, claro. De ahí... De pronto, me atrevería a decir que podría haber un reencuentro de Escalón por las vías de Gloria. Pregúntense a Murán. ¡Vea! Aquí tiene la palanca para que venga Murán. Bueno, primero usted termine su... Ya, ¿cuál es el tercer punto? ¿Pero tú estarías dispuesto al reencuentro? Con... Siempre. Sí, sí, sí. Siempre. Esa, vamos a pactar esa fecha siempre. Cuando venga de nuevo Lucho para que vea, piel y mosca. Ya saben... La gente que está en onda todavía, hay gente conectada, loco. Oye, ¿qué fue, loco? El sorteo del tatuaje. Nadie se lo quiere ganar. Nadie se lo quiere ganar. ¿En qué año entró Fernando? Fernando, ¿en qué año entraste? Ya, pequeño. ¿Cuál es la tercera pregunta? Y la tercera pregunta es, ¿qué consejo tú le das a los organizadores, a los fans y al resto de bandas integrantes? Yo ya lo dije hace un rato, las bandas nuevas y a las viejas. Bueno, la vieja lo sabe más que nadie, pero las nuevas, denle, no desmayen, sigan. Así les digan, tocan feo o lo que sea, porque todas las hemos pasado. Dale, dale, dale. Esa nota no es momentánea. Si lo piensas que solamente es momentáneo, mejor no hagas nada, vacila tu tiro y vacila como público. No creas que yo toco medio, yo quiero que me salgan peladas, yo quiero que me salgan panas, una cosa de esas. ¿Sabes qué? Se te va, eso es efímero, se te va. Dos, organizadores. Chucha. No el borracho, me ponen entre la espada y la pared con ciertos organizadores, porque son amigos míos. Ya es un punto más underground. Chus. Pero, yo único que les puedo decir a los organizadores que están haciendo sus eventos, sin adelante, recuerden solamente algo. Las bandas se esmeran, practican, gastan hasta en pasaje. Muchas veces se pitean con sus mujeres, se pitean con sus padres. ¿Está escuchando Araña? Con toda esa nota. No les digo que les paguen como una banda puta pro y una danza. No, por lo menos reconozcan en que sea las bielas. Dale unas bielas, dale aunque sea un pasaje, dale aunque sea. O sea, algo pequeño. Para que un las incentivo, bandas, un incentivo. Es que es el esto, más que... Claro, tú perteneces a banda y tú sabes que eso chiquitito mueve. Claro. ¿Por qué? Porque se lo reconoce. Al público. Chucha madre. Sí. El público es lo más difícil todavía. Porque el público ahora se ha hecho selecto. Quieren ir a ciertas cosas.
vayan a los conciertos, apoyen. Ahora con mi experiencia, que yo he estado en otro lado y veo, yo he visto cuando grupos desconocidos le hablan a grupos grandes, ustedes vieran cómo esa gente, todo el mundo está dentro. 7 en punto empieza, todo el mundo está dentro. No cantando, porque son bandas underground que nadie las conoce, pero cómo están apoyando, cantando, jodiendo, disfrutando de los eventos, de las canciones de esos grupos que ni se los conocen, pero están ahí al público. Aporten, apoyen, disfruten, no los critiquen, porque son bandas y organizadores que se esmeran para hacerlo bien. Y un organizador, yo estoy 100% seguro, aquí en este medio, que no lo hace por ganar, porque aquí no se gana. Ahí están las palabras de nuestro amigo Luchito. Bueno, a continuación, Luchito el poder. Fuera de ti, fuera. Yo no trabajo mañana. ¿Ves, si huevo? No se me huele, compadre. ¿Cuál es su influencia? O sea, ¿cuál sigue usted? Usted que está entrevistando ahora, bueno. Compadre. Estaba sediento el compadre también. Compadre, estás esperando, pero compadre, dele. Confirmado, para Dios, para mañana. Para hoy día. Ayer no salió una cosa. Ya. Gracias a Dios, eso sí, se hizo primero, si no, estábamos jodidos. A ver, influencias después de... No, pero primero tengo que hablar de mis influencias para después lo que no es mi influencia. O sea, claro, me gusta el trash, me encanta el trash. No sé qué me vieron estos manes, porque en realidad el glam nunca ha sido lo mío. Prioridad tuya. No. Pero el heavy sí, entonces por ahí como que nos fuimos uniendo. Es bueno eso, ser versátil en ese sentido. Claro, sí, exactamente. Como decías, que has aportado bastante. Y por el versátil Manuel. Bésimo. Hay que ser franco como... José Franco. Oye, entonces, aparte del metal... Ahí sí me encanta, no sé, y va a sonar trillado, porque es que la gente dice, ay, no, es que a mí me encanta la música clásica, sí, me gusta eso. Me gusta la música clásica, me gusta, bueno, todo es lo musical. ¿Y la Tigresa del Oriente más o menos? ¿Te gusta? Más o menos, eso sí. Es más, mi tatuaje de la Tigresa está por acá. Esa es. ¿Música de cámara? Más, mira, con mi mujer aprendí lo que es el bossa nova. Oh. Música mexicana, o brasileña. O sea, yo no, en ese aspecto yo era como que, ¿qué será eso? El sonido lounge que te ponen esos restaurantes así sofisticados de ahora. Esa bossa nova, esas cosas como que... me agrada ese estilo, y era cosa, no es que no me gusta, o sea, me gusta ahora que lo conozco. ¿Por qué? Porque antes éramos, bueno, al menos en mi aspecto, no hablar desde mi punto de no vista, personalmente era muy cerrado, era trashy, heavy, y dead, y lo viejo, y Dokken, y se acababa. Yo creo que ya con lo que tú pasas el año, tienes tus experiencias, y entonces... Y te vas abriendo, y vas conociendo gente, vaya lo mejor en... Empiezas a escuchar más géneros y le das más apertura. Ya, esa es una opinión de mi pana Calavera que está aquí trasfondo. De tramoya. La manita como. Mira, que antes no quería salir. Dice, está que se quiere. Solo las manos. Tiene que entrevistar. Es que si salgo yo, puta, se llena las redes. Te la pregunta y te falta hablando. Está bien, había partido para todo. En el guión no está eso. No está en el guión. No está en el guión. Bueno, entonces, aparte de eso, ¿qué otros proyectos tienes paralelos? No sé. Bueno. ¿Y cuál fueron tus notas antes de acabar? Bueno, antes de Wild estaba en Excalibur. Ahora estoy proyecto en paralelo con Wild Sex, estoy tocando con Murano, con Javier Díaz, con Juan Carranza, ajá. Guillermo Villacrés. Aquí hacemos la... En la casa de Javier. Ahí estamos. Aquí le hacemos la invitación formal a la banda Murano para que también nos visite. Aquí va. Ya conoce, entonces ya. No hay barajo. Sí, sí, sí.
Como toda banda, igual gestionamos nuestro propio ¿Cuándo viene? Mañana. Es más, el día de mañana estamos aquí. Para el aniversario. Vamos a tocar, ponme en la volante y ponme la nota. ¿Quién está tocando ahorita? ¿Quién está cantando? Ese va a tener entrevista. Ese es un cantante. Ese es un cantante bueno. ¿Quién? Don Juan. Carranza. Don Carranza para ustedes. En estos días voy a visitarlo. Aprovechando que estoy por acá, quiero visitar a Carranza. Che, Luchito, quiero visitar a todos. Puta, hermano, sé que no me falta respeto, hermano. La otra vez, un video viejo, Javier. Ah, no, pero es que tiene algunos proyectos. Ay, bueno, y entonces. Antes Excalibur, para recapitular, antes Excalibur, ahora en paralelo, como te decía, Wild Sex y Murano. Muy concentrado, e igual, como te decía él, cada que me sale un riff bacán, que yo digo, ¿sabes qué? Esto aporta un chance de glam, un chance de heavy, compa. Escúchalo cuando tenga chance, porque Estados Unidos no se va a pasear. A trabajar, que sí, la verdad, cuando tiene la disponibilidad de dar su opinión, decir, ¿sabes qué? Hagamos esto de aquí o lo de acá, lo vamos haciendo. Fernando tiene letras para hacer siquiera tres discos. La verdad que hay que hacer otra entrevista con Fernando, capaz que se iba toda la entrevista él solo. Y eso que estaba abajo. Y eso ya se hubiera acabado. Ya estaba. Sí, hay canciones que... Medio Bender también, ese es el otro Bender. Pero no se oxida. Y se levanta iluminado, hermano. Y dice, oye, pila, te manda esta letra. Una anécdota, te cuento. Tú sabes que cada vez que íbamos a tocar a diferentes ciudades, íbamos así, yo a Fernando lo ponía en un cuarto aparte, solito. Tú sabes lo que me decía el hijo de su madre. 4 o 5 de la mañana, todo se levanta. ¡Ah! Así, 5 de la mañana como loco. Y de pronto se te acerca a tu cámara y te pone el celular. Escucha, esto quiero hacer. Sí. Así, ahí cogía la inspiración. ¡Ah! Y comienza, le gusta, comienza, le puta, dale. A Fernando lo emplutamos. Cuando íbamos, lo emplutamos. Ya tenemos el cuarto, mételo ahí. Y lo cerramos. Y no le decíamos dónde estábamos, sino que pasa de levantarse en la mañana y abría. Donde chucha me dejaron. Chucha. Y le quedaba, no le quedaba otro que quedarse solito encerrado ahí. Ya no había aquí. Algún día vas a cumplir y te la vas a decir que la tengo. Sí, aquí tenemos entonces la invitación abierta a nuestro pana Fernando para que nos visite. Dale a Chúpalo. Chúpalo 2019. Chúpalo, es una camisa, loco. Ah, no, sí, Chúpalo. Buena. Bueno, Byron, entonces cuéntanos de tu apreciación sobre la escena guayaca nacional. ¿Y cuáles son tus consejos o palabras para la gente organizadora, para el público y para el resto de músicos? Antes después de terminar tu pregunta, vamos a hacerle una pregunta. Chuta, que no tenemos otro video. Pero bueno, continúa. No, continúa. Ah, bueno, eran tres aristas, ¿no? Desde el punto de vista del fan, desde el punto de vista del organizador y desde el punto de vista de la banda, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del fan, obviamente, yo antes de estar en el escenario fui fan. Como todos. No nací en el escenario, obviamente estuve... Como la mayoría. No idolatrando, pero sí aplaudiendo a mucha gente, que a lo mejor hoy tengo el nivel, más o menos, no lo sé. Pero sí, los aplaudí con error, sin error, y un saludo para Paolo, ¿no? Saludos. Saludos para Paolo. Entonces sí, uno nunca tiene que dejar esa humildad de cuando estuvo abajo del escenario. Porque hoy que tenemos la guitarra tal, en ese tiempo tocábamos con la guitarra que había, pues, ¿no? ¿Tú sabes cuál fue mi primera guitarra? Me la hizo Aquiles. Chuta. Me hizo López. Un chinesco me hizo. Yo le regalé, bueno, no, hicimos un cambio. Hazme una guitarra y yo te di un Play 1. Le di mi Play 1 y él me hizo una guitarrita a los Jackie Lee. Azulita, disque una. Era una. No, Jackson. Bueno, me la hizo una bien bonita. Toma tu vapor, esa va a sonar como chinesco. 25 de Venezuela. Claro, 25 de Venezuela. Esa araña. Debería estar en la NASA. Matusalén. ¿Cómo así? Aquiles era el más.
que vaciló la época vieja, sabe lo que estaba hablando. Aquí les toco yo. Sabe lo que hablamos. Aquí le deberían estar la NASA, ¿cierto? Ah, tenía un estudio, esos estudios, los estudios certificados que yo ahora tenían que haber aprendido de Aquiles. Venía su platillo clavado desde el techo, venía ahí. Y ahí partido, masillado. Bien chévere, su batería, un bob, doble bombo, no había doble sistema, doble bombo, rojo y otro negro, con una piedra ahí. De Yeser aquí. Parecía la batería de Kiko, pero sí. Aquiles, y sus dos guitarras. Bien hecha. Y además sacaba pecho. Yo la hice. Maestro. Y el Switch era una lata de atún. Chucha, tu madre. De hecho, ay, buen puta. Y el más mismo creaba los efectos. O sea, el más mismo las creaba, cogía un par de latas, lo que ahí la me da. Ah, cierto, y me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan de la banda Tres Atados? Claro, el doctor. Yo toqué en esa banda también. ¿También toqué en Tres Atados? Claro. Un saludo a mi pana, el doctor Vladimir, que va a estar. Es mi espacio, ya no es el tuyo. Ya va a estar en el Chala Fest. No, perdón. No es Tres Atados, perdón. No, eso es lo que. Perdón. Tres Chiflados. Tres Chiflados. Ahora sí, pues sí. No, yo no me acordaba. Es Tres Chiflados. Es que pasa que Tres Atados era. Oye, ¿sabes? Una pelada le pregunta, ¿cuántos años? 29, le dice. 29, tiene 49. Hombre, no, el hombre está bien conservado en alcohol, madre. Arañita, me acuerdo. Bueno, entonces, déjalo continuar, Byron. Byron, dale. Compadre. Recordate, no. Eso. Que no, es que lo he inspirado, hermano. Son tantos. Es un tiempo grande que claro que estaba. Entonces. Sin llorar. Bueno, entonces hay que dejar a un lado eso de que cuando yo estaba abajo del escenario, ahora que estoy arriba, soy el más bacán, soy el más chévere, porque hago el solo, porque no lo hago. Síguelo haciendo, si es lo que a ti te gusta, hazlo. Si viene gente y te dice que no es lo tuyo, hazlo. Si hay gente que viene y te dice que lo haces mal, hazlo. Si te nace, hazlo. Como músico, como ser humano, organizador, hay de todo, de toda la mata, de organizadores viejos, nuevos, los que vendrán, porque no solamente nos vamos a fijar en los que están ahorita, porque no sabemos lo que hay mañana. Mañana puede salir un man que apoya, un man que no apoya, entonces no lo sé, simplemente apoya si es que lo quieres apoyar, lo de corazón, no estés viendo heridas anteriores, si te hicieron algo, si tienes un trauma con ellos, no sé, solamente si te gusta promocionar eventos, hazlo. Como decía mi compadre, cuesta, a las bandas le cuesta, al organizador le cuesta, deja de hacer cosas personales por ensayar. Dejas de hacer cosas personales por organizar. Dedicarle tiempo a la banda. Por buscar localidad, por buscar sonido. Entonces, hay mucha gente que. ¿Por qué los músicos somos tan. O sea, los músicos son tan celosos, ¿no? ¿Celosos en qué sentido? Somos celosos y ególatras. Eso es una característica. Ya. Que los hemos distinto género y distinto de banda. Sí, no, eso es algo, una característica. Oh, músico igual de ególatra. Eso es algo que viene implícito. Pues solo aquí, ¿sabes? Implícito. ¿Sabes que sí, cuando, mira, cuando entramos con la banda? En el caso mismo de Byron, mira, cuando a lo mejor, creo que cuando él entró, él pensó en un momento, porque Byron es un musicazo. Byron sabe y es mi respeto. ¿Y por qué es tu compadre? No. Se lo he dicho mucho antes. ¿Dónde que es Pablo? Me buscó antes el compadrago. Yo se lo dije. Ah, el compadrago. Bueno, ahí sí. Bueno, Pablo está en el tatuaje que está aquí. Yo se lo dije a él. Era uno de los músicos, no de los pocos. Todos los músicos yo respeto. Ya. Sabe de. Acá está el micrófono, ya no. En la banda, y lo dijo hace un rato. Nunca hubo, y no hay primera guitarra. Ya, eso fue compartido. Porque si él viene con una idea, él lo hace. Gracias. Cuando en otras bandas, yo lo he visto. Muy amable. Y lo he presentido.
van, yo soy la primera guitarra, tú solamente tocas, es tanto así que hasta le bajan el volumen a la otra guitarra. No te creo. O sea, hay de todo, la verdad es que... Bueno, sí, es verdad, hay de todo. La verdad es que tú con el tiempo vas aprendiendo. Sí, no, al primero, o sea... En tu óptica. ¿Quién no te ve la cara en cojudo cuando recién empieza? Ta. O sea, yo también, cuando vas a algún lado a nuevo, si no sabes dónde ubicarte, te hacen huevadas. Pero hay gente que cuando ya la pasaste no te gustaría pasar lo mismo. No, sí, pero es parte del aprendizaje. Porque como sí, para que se esfuerce. Porque yo te voy a decir, ¿sabes qué? O sea, bueno, si viene alguien y me... Hay músicos de bandas que recién empiezan que quieren que tú los apadrines, que dicen como que, oye, ¿sabes qué? Me gusta esto, quiero que me enseñes. Yo fui uno de ellos. Yo antes de ser guitarrista llevé cables y toda la verdad. O sea, tampoco es que tengo la Gibson que tengo ahorita y toda la vaina. O sea, no tuve guitarra, vele guitarra, vele vitela, imagínate. Como dice el argot popular, te comiste las verdes. Exactamente. Entonces, creo que es parte del aprendizaje que debes de pasar. ¿Sabes? Si no, o sea, si de la nada coges y yo valoro mucho los músicos viejos porque no había estas aplicaciones que hay ahora que te ponen, que te dicen pon el dedito aquí en el traste aquí y todo esto. O sea, o por ejemplo, no había afinador. Exactamente, afinador. Que ahora coges la aplicación y tienes la afinación y ya. ¿Ves lo que te dice tu compadre? Que no está hablando Byron sino el Juan Chico. Bueno, señores, la banda Wild Set, señores, estuvo aquí 2:20 y seguimos conversando. Me preguntaron que a qué hora se acaba la entrevista. Cuando se acaba. Cuando se acabe el guachico. Hasta las 15. Bueno, dale. Bueno, entonces cuéntenos rapidito ya para terminar, porque ya mismo suena la escoba. ¿Hasta qué hora? Ya para terminar, muchachos, para culminar la entrevista de hoy, espero que el día de sábado les salga todo con éxito. Discúlpenme de no acompañarlo, pero por asuntos laborales me he perdido de muchas tocadas buenas, pero asimismo le hemos dado el tiempo, pues no. Yo desearía tanto que todas esas tocadas fueran los viernes. Ya sé por qué no pueden. Que fueran los viernes. Que fueran los viernes. Los viernes y si no fallo. Padre, no es la viernes. Difícilmente. Bueno, entonces, para ustedes, ¿cuál ha sido una de las tocadas más representativas y que han sentido con mejores vibras? Aparte la de Movimiento Black. Eso. Nosotros... hemos abierto a muchas bandas internacionales. Hemos abierto a... A tantas que no se acuerdan. No. Yo acuerdo de Ángel Infierno, Green Reaper, Rata Blanca, Tren Loco. Pero son todas algunas, ¿verdad? Son algunas. Pero yo tanto recuerdo la Green Reaper. ¿Sabes por qué la Green Reaper? Porque ver a ese guerrero parado, cuando tenía las dos piernas, arrecho, sabiendo que estaba en la mierda, parado, ese man me demostró que nosotros que tanto criticamos y hablamos huevadas, ese tipo es un hasta las huevas, que no le importó, sabiendo bien que estaba en la mierda, que se iba a... tocó. Eso para mí fue un... Man, hasta la y un concierto que yo no lo puedo olvidar, donde el público nos apoyó hasta así, va, el viaje al infierno. Chévere. Porque como la gente cantaba, coreaba nuestras canciones, fue fantástico. Bueno, son artistas diferentes porque cuando, bueno, de las que él habla no estuve. Para mí una de las últimas que marcó bastante, es verdad, le hemos abierto a bandas internacionales, yo también en el Gripe sí estuve. Pero más me gusta, o sea, en Guayaquil nos reciben bien y les agradezco mucho a Guayaquil, pero un concierto que hubo este año en Cuenca. En Cuenca. Fue algo de Cuenca. Increíble. Bueno, o sea, me dio de Cuenca, hermano, esa escena es clarísima. Una organizadora de Cuenca, San increíble. Chayano. Nos recibieron casi 4 estrellas, muy bien. 4.5 estrellas. El público respondió... pero de una forma impresionante, que era algo que, o sea, no habíamos ensayado tanto el show, pero cuando tú ya estás en el tocando y sientes esa energía del público, tú haces lo que no practicaste en 2-3 meses
el otro guitarrista casi, o sea, se mueve. El otro guitarrista, él, bueno, saben que él está en Estados Unidos, ¿no? Improvisa. El otro guitarrista cogió y casi se tira con el público y todo. Fue, o sea, una euforia, fue una energía muy buena. Ellos nos trataron bien, pero yo, lo que yo valoro no es, o sea, sin desmerecer que nos trataron bien, sino es el hecho de la energía. O sea, así se sintió mucho el apoyo cuencano. Entonces, cuando una banda de Guayaquil logra eso en una ciudad, obviamente, de la sierra, sabemos las limitaciones, que Guayaquil, o sea, entre costa y sierra, porque eso sí, a lo mejor, como resaltamos, que entre Barcelona y Melec no hay como que... Es como costa y sierra. Costa y sierra sí es algo que aún nos cuesta... Un poquito. Incursionar en el mercado. Es que acuérdate que... Menos que antes, el pero de la sierra aún, siempre, aún sí, siempre se cree que... Subsiste. Yo sé más. Pero bueno, yo te voy a decir... Exacto, una experiencia Cuenca. Para cerrar. Esa experiencia Cuenca para mí fue una de las que a lo mejor, si en algún momento, no puedo decir que Wildsex se ha apagado, porque con la salida de mi compadre sí se sintió como que... Un remedio remesón. Como que, ¿qué pasa aquí? Pero eso sí dio la energía de decir, ¿sabes qué, Lucho? ¿Sabes qué? Si estás ahí en la Yoni, escúchate esta huevada. Mira si te gusta, si le puedes meter, hazlo. Nunca hemos hecho, nunca somos en la idea de que mi riff es así, y si tú le quieres meter esto, entonces ya no es mi riff, y como tal, no. O sea, métele lo que tú puedas y sabes que, pero ese concierto del que te estoy hablando, fue como un impulso para yo decirle, sabes que, compadre, aunque no estés, mira si podemos hacer algo aunque estés allá, pa, obviamente. Con las limitaciones del caso, porque obviamente mientras él trabaja, sí se ha armado y sí fue un impulso bastante importante para la banda. Pero muchas bandas de Guayaquil son bien recibidas allá en Cuenca. Así es. Yo creo que Cuenca da la magnitud que yo le escucho que se expresa él. Parece que fuera un plus más de lo que... Cuenca es abierto. Muy abierto para la banda guayaquil. Te cuento que sí, es verdad, el público de la sierra es un poco más difícil. No, porque como, Cuenca más que todo, la de Quito es un poquito más cerrada. La de Cuenca es mucho más... Tiene más apertura. Lo que pasa es que en la zona austral más impera lo que es el heavy y... Me acuerdo y cosas también. Pero vamos a engañar. Cerca. Y cuando tocamos engañar... Todas las bandas que tocaron anteriores a nosotros eran obviamente otro género. Y cercanas al sector. Pero de Guayaquil. A ellos les encanta esa música gutural, ¿no? Cuando tocamos nosotros, obviamente la gente se quedó porque éramos... la banda. Lo digo yo porque... Como que éramos la banda que cerraba y toda la vaina. Nos dieron la apertura, tocamos. Es más, creo que... Toda calavera. Hicimos algo. Gracias. Toda calavera. Aunque le demore un poquito. No sé nunca, pero mejor. Hicimos algo que casi nadie hace. O al menos yo, mientras he estado en el escenario, no lo he visto hacer. Toma, pues, compadre. Cuando la banda terminó de tocar, vinieron tres o cuatro... Los peladitos en ese entonces que estaban armando su banda. Cuando fuimos a Cuenca, los volvimos a ver. Esos manes no siguen, esos peladitos. Y los manes querían tocar Pano de Black Sabbath. Era como que obvio, porque cuando empiezan una banda, oye, ellos nos dijeron con el acento, o sea, sin ofender a la gente de la sierra. Porque si son así, dice, nos puedes prestar los instrumentos para tocar, yo tengo una banda. Dale. Ah, ya, chévere. Toma, Yaño, toma. Así es. Nada que me imaginara una Jackson Kennedy de tal año, ¿verdad? Tócale. Y los manes se quedaron en esa época, pero si hubiera sido, toma, Yaño. Oye, los peladitos, o sea, ahí a lo mejor la doble moral. Los critiqué, no es que los voy a criticar. Medio descuadraditos, pero ¿sabes qué, Ñaño? La gana. Se arriesgaron, lo hicieron.
las ganas que tuvieron. Las ganas, lo hicieron. Y eso es lo que tú, eso es lo que tú valoras hoy en una banda. O sea, ¿sabes qué? El hecho de que estés parada en un escenario ya te hace merecedor de aplauso. Simplemente, así coja y obviamente, si coges el ukelele o lo que sea. Ese día, ese concierto... Para pararse ahí, hay que tener... Me acuerdo tanto que papá comienza la presentación. Y recuerdo que toda una semana, a ver, Byron un solo, se me da un solo. Ñengo, se me da un solo. Obviamente, como buen músico, ¿no? Y con ustedes, Byron era yo. El baterista, Y con ustedes, Lucho Rivera, Lucho Bay. Y este man empieza. Oye, hermano, te quiero de hombre G, pero esta gente. Oye, eso, manes, ahí conmigo. Así lo tuvimos todito. Pero cagado. ¿Qué dice el público? Estuvo fregando, hermano. Las redes, ¿qué dicen las redes? Se pasó excelente. Bueno, señores, aquí estuvo B haciendo las últimas y pequeñas. Le cogió el. Claro. Pile para el 30. Las anécdotas que tiene aquí la banda Wild Set, banda también contemporánea de la época, con músicos también de las épocas, como ya nos explicaban aquí, que vienen desde Excalibur y tienen esa prometida deuda de que se reintegre en una tocada Excalibur, pues, ¿no? ¿O me equivoco? Saludos, Juanito Molina. Es que no depende solo de los dos, y a Paolo. Depende. Un saludo para Juan Molina. Entonces ese tema lo vamos a... Iván Guiñesca, depende. Ricardo Cabanilla. De Juan Carranza, de Billy. Es otra historia. Bueno, todavía sí. Todavía hay gente, loco, vea. Ya te conté. Todavía hay gente todavía que está. Habla Lucho, dice Mauricio Castro. Saludos, Mauricio. ¿Cómo estás? Esa guanchaca es el... ¿Qué fue, hermano? El tercer disco. El hombre es de la zona oscura. Bueno, entonces vea, les recordamos que este sábado 14 tenemos, ahí está, Wild Sets en camisetas negras solidarias. Ya sabes, llevar tu juguetito. Por favor, asistir y apoyar. Para los niños mayores. Y para cerrar el año tenemos ahí Movimiento Black presenta, ahí está, con la banda Wild Set y las bandas amigas Nos Vimos Más Gordos, de Mente, Estado Etílico, Contra Autoridad, Placeres de Muerte, Anónima. Y si es que se lo permiten, van a estar dos bandas sorpresas ahí. Okay. El organizador no puede decir nada porque yo lo tengo entucado al mar. Así bueno, que pila. Ya no hagas lámpara, no hagas lámpara. No avisar. Bueno, señores. Perdón, un ratito. Para el concierto del 30 se va a dar dos discos también de la banda Wild Sex. Sí, ya están sorteados. Dos más. Dos más. Usted verá qué pregunta. No. Esa ya de pronto. Esa de pronto ya lo hacemos en el evento. No tanto en el evento, sino... sino en el perfil de la página, pues nos hacemos una pregunta, claro. Y la gente que conteste primero, así mismo, pues no. También. Para la gente que está enganchada, para la gente que sigue el programa, la gente que sigue las conversaciones. Que recuerden que esto no, aquí no hay periodismo, aquí no hay nada de esas cosas, que esto no es radio tampoco. AM ni FM, esto es aquí, como les digo. Ahorita somos 2, 4, 6 huevas que estamos aquí conversando de la banda Wild Sex. Y vacilando Juan Chicoco. Ahí está, a ver, todo me pecó. Bueno, y para despedirnos, vamos a repetir el tema Pecho Amarillo, la canción favorita de mi pana, el Cholo Víctor, que sabemos que está viendo el programa. Si no lo ve hoy, lo ve mañana el man camellando. Y si no, es porque se tomó todo el pecho amarillo solito. Bueno, nos vemos, señores. Palabra de despedida. Bueno, compadre. Bueno, yo les agradezco a todos por apoyarnos, por darle a ti, Ronda, por la apertura de la banda, a toda la gente que ha venido, a la gente de la organización del concierto del 30 que están ahí. No se olviden, tocamos el 14 este sábado en la cervecería. Llevar juguetes que valgan más de $5. Gracias a todos. Les agradezco por darme esta oportunidad a la banda y a todo el resto, que a pesar que he estado lejos un buen tiempo, ahora puedo seguir tocando con ellos. Sigan al público, no se rindan, sigan adelante y gracias por todo.
Esa traba es producto de Huanchicoco. Por si acaso, saludos a Paolo. Por si acaso, a Paolo, por si se olvidó. Bueno, Byron, gracias a Dios, gracias a Ronald, gracias al público presente que no se lo ve, pero por aquí. Todo el mundo lo vio, por acá anda. Gracias a Huanchicoco. Gracias a Drocar. Gracias, total. A los multiproductos. Bueno, nos vemos, señores. Próximo. Saludos a mi esposa y a mi hija. De pronto, la criptonita. El día, la criptonita del rockero. Bueno, ahorita ya no fue, pero la criptonita. Bueno, nos vemos, señores. El día viernes, posiblemente estaremos la banda aquí colombiana Insanity conversando un poquito antes de la tocada. Pues no, para que conozcan un poquito más. Banda que ya ha pisado aquí tierras guayacas. Sí. Pero ya viene ahorita con un nuevo material en mano. Psicosis Tour se llama ese. Muchachos, 14:30, ¿cuál sex? Ahí sí, ya saben, muchachos. Ahí tenemos las fechas. Ya están publicadas en las páginas, en todos. Bueno, apoyar, muchachos, son valores representativos. Gato Caballero, en el un concierto es un juguete y en el otro solamente son $3. Ya saben, como para comprarle un par de bielas para Wild Sex. y un Huanchicoco. Huanchicoco. Bueno, nos vemos, señores. Ahí va, Pecho Amarillo. Nos vemos. Thank you.